Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Haddock en Rojo en su programa número 11, que estamos grabando un 17 de agosto a unas horas un poco intempestivas, es decir. Pero bueno, estamos como siempre el equipo al completo. Sergio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Lázaro, muy buenas. Hola, hola. Quique, muy buenas. Hola, muy buenas. Y un saludo del que os habla, David. Venimos con un programa cargadito. Lo que pasa es que yo no me atrevo ya a hacer predicciones, porque siempre que las hago, luego estos se me van por los cerros de Úbeda y me le dan la vuelta. Entonces, si hoy os digo que venimos con contenido como para 4 horas de programa, pues es posible que lo finiquitemos en media hora. Entonces, yo ya no digo nada. Me voy a ceñir a darle un repasito al guión a modo de titulares, un poco de resumen, y ya nos metemos en materia directamente. Vamos a empezar con la parte aburrida. Vamos a hablar de números, de Nintendo en concreto, de las ventas de sus ventas digitales versus las ventas en físico, que bueno, estaba ahí. Hablaremos también de la venta de Warner Bros., que ya no hay venta como tal. Hablaremos del retraso del Halo Infinite, el retraso, y de que va a salir un poco más tarde, ¿vale? Hablaremos de estos rumores que se vienen oyendo por ahí de... Esto ha sido culpa de Lázaro, que es que todo se pega. Perdón. Hablaremos también de estos rumores que se vienen oyendo de que parece ser que la Play 5 se la atraganta al 4K. Bueno, no sabemos si es la verdad o no. Aclaremos lo que comentamos en uno de los programas anteriores, de que esto de que Xbox Live iba a ser gratuito, que sí, que no, que tal. Bueno, pues ya hay más información al respecto y comentaremos sobre ello. Hay varios gameplays que vamos a comentar, como el Tormented Souls, como luego de Ghost of Tsushima. También hablaremos del Night City Wire. ¿Es Night City Wire el nombre del evento? Sí, de lo de Cyberpunk, sí, vaya, básicamente. De lo nuevo que hemos visto. Tocaremos el tema de, aunque no es habitual que hablemos de plataformas móviles, pero se está liando gordísima entre Epic y Apple, y bueno, pues hay que hablar de esto, no queda otra. También comentaremos lo que ha pasado con Yoshinori Ono, que dice que abandona a Capcom pues a finales de verano. Y en esta misma línea, además, también ha habido un rollito similar en Ubisoft. Bueno, en esta misma línea exactamente no, pero también hay un directivo de Ubisoft que ha dicho que le han enseñado la puerta, básicamente. comentaremos también el cierre del Sega Building Arcade 2 de Akihabara, uno de los edificios más míticos de esa zona y que más años lleva con más recreativas. Y también comentaremos lo que se enseñó en el evento de la QuakeCon, que este año pues ha sido un evento totalmente online, como todos los demás. Te estás quedando sin el aliento ya, Castaño. Sí, no puedo más. Vaya guión, Sergio, la próxima vez lo lees tú, tío. Y para cerrar el programa, vamos, como no puede ser de otra forma, a hablar del State of Play, de todos los juegos que se enseñaron, de algunos que ya habíamos visto, otros que no, algo de PS4, algo de PlayStation VR y un poquito de PlayStation 5. Pero como siempre, antes de meternos en todo este mogollón, vamos a empezar con a qué estamos jugando. Y empieza, venga, Quique, dale tú. Venga, pues empiezo yo. Voy a ser rápido porque como hay tanto material además y no he tenido mucho tiempo de jugar gran cosa. He de decir que por una vez... No te preocupes, que Sergio luego compensará lo que tú no hables. dalo por seguro, ¿eh? He de decir que por una vez y que sin que sirva de precedente, he hecho caso a las recomendaciones de Sergio y he estado toda la semana jugando al Dex, que es un juego que ya tiene varios años, que había probado en su día pero que no había hecho mucho caso por falta de tiempo y demás, y he de reconocer que me ha gustado mucho, aparte de por la ambientación cyberpunk y eso, es que demuestra que con muy pocos recursos se pueden hacer juegos buenos si tienen un buen diseño, porque, que Sergio me corrija si no, que puede haber como unos 10 escenarios en el juego, pero escenarios que son una calle y 4 tiendas o 3 edificios, muy poquita cosa, o sea, hay muy poco. Pero el diseño de las misiones, los personajes y demás, a mí me ha enganchado bastante, me ha gustado mucho. Sí, sí, a mí me gustó muchísimo, ya te lo dije, pero no haces nunca ni puto caso, pues ya. Nada. No, además, yo es que tengo la manía, tío, pero me pasa en todo, cuanto más me recomiendan algo, más pereza me da. Sí, a mí me pasa un poco también. Siempre, pero me pasa en serie, me pasa en todo. Como algo está muy de moda o me lo recomienden mucho, me gusta más descubrir las cosas. Genera rechazo, ¿no? Sí, a mí me pasa un poquillo también. Pero vamos, pues nada, que en este caso me ha gustado mucho el juego. Yo creo que ya no me hace falta ni siquiera jugar al Cyberpunk cuando salga. Ya con este, ya completamente no te lo crees ni tú. No te lo crees ni tú. Se ha venido arriba. De coña. Y nada, y luego, pues nada, partidillas cortas que echas en esos ratos cuando terminas el trabajo, mientras haces la cena y tal, a Kino Fighter 98 y este tipo de cosas, pero son ya partidas ocasionales.
Y nada, tenemos que jugar un día tú y yo, eso. Sí, sí, nos tenemos que grabarlo en directo y tal para... De veras qué risa. Sí. Sí, no, la risa... No, se admiten apuestas... Porque ya puesto como ahí vaya perdiendo, desenchufo la máquina arcade y ya está. O sea, no os preocupéis. Tira el cable. Tío, es mi Scattergris y... Digo que ha sido el gato también y punto, no hay problema. Joder. ¿Y solo ha jugado a eso? Bueno, oye, Lázaro, ¿tú a qué le has metido? Pues yo, lo más retro que he jugado ha sido el Far Cry 5, que estuve jugando cooperativo el otro día. Eso es lo más retro. Lo más retro. Y he descubierto que está muy bien hecho ese juego, ¿eh? Sí, está muy bien. Que tiene, joder, tiene un motor gráfico loquísimo. Sí. Que además, justo lo puse después de volver a ver la demo aquella de Halo Infinite. Y dije, ay, Dios. Pues sí, está mejor hecho esto. Pero bastante ya, mejor. No voy a decir nada más. Hasta luego, no vas a decir nada más. Hasta luego, sí. Luego ya nos explayamos. Sí. Y de moderno, pues como podéis imaginar, he seguido con Nioh 2. Que bueno, que le han metido un nivel de dificultad nuevo, con lo cual he terminado el segundo nivel de dificultad, se ha abierto el tercero, llevo 150 y pico horas y eso, madre mía, promete. Nioh 2 me va a enterrar a mí y a vosotros. Eso ya no puedo. Muy he estado bien. Jugando a Fall Guys también, que ¿sí? es el juego de moda. No me he enterado mucho, no he ganado ni una corona todavía. Me he partido el cuerpo por ahí en las diferentes fases, pero bueno, me lo he pasado bien, que es lo importante. Y poco más. Bueno, y el Modern Warfare, que últimamente le estoy dando un poquillo con los colegas. Y estás cambiando peligrosamente, ¿eh? Y para estar de vacaciones, estáis flojetes, ¿eh? Estoy Oye, sorprendido. Yo no estoy de vacaciones, ¿oís? Bueno, vale, perdón, cierto, pero Lázaro sí que ha estado unos días fuera. De hecho, bueno, hemos estado más o menos todos, por eso lo del retraso de este programa, que al final hemos tenido una semana de por medio ahí que no hemos grabado y tal, es porque un poco estábamos todos un poco desperdigados, pero veo que habéis hecho de todo. Espero que os habéis bañado mucho en la playa, hayáis tomado el sol y yo he jugado más que de fiesta, otra cosa. Lo que sea, no me ves el bronceado, si se me nota. También he jugado Tekken 7, no sé, estás, es que blanco he jugado nuclear, tantas cosas así un poquito que ya no me... Tienes moreno, no moreno TFT, Quique, no fastidies. Yo te digo. O sea, lo que es, sí, lo que es jugar, ¿no? Se ve que no habéis jugado. A mí me está deslumbrando, la verdad. Cuando le da mucha luz ahí, me deslumbra, cabrón. Sí, sí, desde luego. Sergio, arregla esto. Sí, sí, yo lo arreglo en un momento porque el listador es larguete. O sea, claro, son 2 semanas. O sea, es lo mismo de siempre por 2, básicamente. Bien, bueno, pues nada. Oye, yo he resumido, ¿eh? Cuídanos. Sí, eso. No, ojo, que yo, a ver... yo he estado de vacaciones y bueno, he estado una semana currando y una semana de vacaciones. La semana en la que he estado de vacaciones la voy a resumir porque no voy a meter las partidas cortas que te echas a juegos que tienes por ahí y tal, igual, eso no, porque entonces me quedo aquí hasta mañana. De los 150 juegos que has jugado, vete a lo mejorcito, lo que más te gusta. Sí, sí, por favor, no, voy a invéntate alguno porque si no sería lo mismo. Sí, sí. Correcto. Haré lo que pueda. A ver lo que pueda. A ver, primero lo retro, que ya veo que habéis pasado de lo retro muy mal. Yo espero que luego Castaño arregle esto porque esto es un desastre. Yo lo arreglo, no te preocupes. Bien, bien, confiaba en ti, así me gusta. Pues a ver, de retro estuve jugando a recreativas de los 80 una vez más y, joder, la verdad es que en mi cabeza yo, no sé cómo decirlo, pensaba que las recreativas de los 90 daban para muchísimo más que las de los 80. Pero me estoy dando cuenta de que, o sea, se mantiene, pero no tanto. Es que en los 80, solo con Sega, por ejemplo, da para bastante. Y he de decir que sigo flipando, o sea, entre otros muchos juegos a los que le he estado dando, como Golden Axe, yo sigo flipando con OutRun. Mira que es un género que ha evolucionado, o sea, los géneros, lo hemos hablado mil veces, o sea, los juegos de coche son buenos ya cualquiera. Y son acojonantes, incluso visualmente, hasta los que son arcade, incluso tipo Mario Kart, juegos para móviles y demás. Pero yo con el OutRun, aparte que me sigue pareciendo buenísimo el tema de la ruta, la música, cómo está recreado todo, es que me mola mucho el rescalado. O sea, es que me mola mucho el rescalado de sprites. En serio, me parece una cosa como si estuviera jugando otra vez por vez primera. Es impresionante. O sea, lo de ese es juego... una maravilla, aunque no te gusten los coches, los juegos de coches, tío. Sí. Sí, sí, es que más que un juego de coches es como una especie de experiencia, que vas viendo ahí el paisajito, sí. Ahí con las cancioncitas,
El hecho de cambiar de ruta y demás, no sé, me parece una pasada. Lo que abusó Sega de esa técnica del escalado de sprites, ¿eh?, en aquella época, porque sí, es Outrun, es Afterburner, es Hang-On, es Space Harrier. Space Harrier, pero no. Para mí está. O sea, Outrun supera en todo a todos los que acabas de decir, en mi opinión. O sea, eso ya va. Con permiso de Afterburner 2. Ahí está. Con permiso, vale. Para mi gusto, para mi gusto. Y vale, cuidado que luego hay cosas que no hicieron nada por ni por el género, ni por la compañía, ni por nadie, que se quedaron ahí como, mira qué bonito, que era el Galaxy Force aquel, que era una nave gigantesca, que era el mueble, la única gracia, porque el juego era bastante malo. Sí, sí. O sí, el Thunder Blade, que Thunder Blade siempre ha sido como, wow, Thunder Blade. O como juego también era un poco... Bueno, eso le pasaba también al G-Lock, que había una versión que era una máquina que rotaba en 360, que era el mareo máximo, y el juego no era nada del otro mundo. Sí, yo, mira, ahí por... Hombre, el Galaxy Force tenía razón, un paletillo, no era tan malo para mí. Joder, yo iba a decir lo mismo de Thunder Force, es que, o sea, de Thunder Blade, es que Thunder Blade... Pues a mí es al revés, el Thunder Blade nunca le pilló la gracia, tío. Pero le jugaste más o menos en su día, es que ese juego envejeció muy, muy rápido y mal. Es una cosa un poco extraña de estos juegos que ya no vuelves a jugar en tu vida. O sea, no sé. Pero no sé, a mí no me pareció tan malo en su día, pero bueno, que nos vamos como... Sí. Como el rollo que tenía Thunder Blade, comentar, al fin y al cabo era el sistema de control. Si no jugabas con la palanca aquella que tenía de potencia y el stick este como de pilotar, pues lógicamente ya era una piltrafa. Ay, así me gusta Lázaro. A tomar por culo un clásico. Muy bien. Es así, eso es así. En fin, luego, dejando el recreativo de los 80, pero también retro, que esto es más reciente, le he estado dando a juegos de lucha 3D de PSX. Reportaje que dediqué a mi querido Lazarín, por razones evidentes. Y he vuelto a flipar. O sea, yo creo que Tekken 3 le tenemos todos en la cabeza. Es igual, sí. O sea, sigue siendo buenísimo para los estándares de hoy en día. O sea, desde el punto de vista jugable, de hecho, es que es impresionante. Yo todavía no sé cómo lo hicieron. Pero es que yo creo que es por culpa de Soul Calibur, se nos olvida Soul Blade. Pero es que Soul Blade para mí está a la altura de Tekken 3. O sea, para mí te puede gustar exactamente igual Tekken 3 que Soul Blade, en función de si te gusta, pues eso, son estilos de juego muy, muy, muy diferentes, ¿no? O sea, tema arma, no arma, lo de Namco en aquellos días a mí me parece una cosa de coña. En serio, tengo un par de anécdotas de Abuelo Cebolleta en cuanto a Tekken y a Soul Blade, pero bueno, luego las dejo para luego, venga. Ah, sí, no, dale, 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 porque a mí luego se me va el hilo, Muy rápido, entonces, el Soul Edge. Sí, recreativa, o sea, entonces. ¿Cómo? No, Soul Blade, perdón, la versión de Play 1. Sí, fíjate europea. Cómo sería que yo, sin conocer demasiado el juego, porque se me pasaría por alto en las revistas de la época o lo que fuera, lo compré solo por verlo. O sea, vi la intro en un game, básicamente, y me quedé en un centro mail con el culo torcido. Venía de comprarme el Final Fantasy VII japonés en Choyo Games. Qué calidad. Con unos durillos que había amasado y me sobró algo de dinero, y en el game que hay ahí a la vuelta... que no sería Centro Mail, posiblemente por la época todavía. Lo vi, lo tenía allí puesto, un mueble demo, y vi la intro y dije, que por favor. Y pues me fui con él y ya está. Me fundí toda la pasta que lleva ese día, dos juegos para casa. Muy bien. Que no, que ni tan mal esos dos juegos, ¿eh? Bueno, eso por un lado. Y luego, por otro lado, Tekken 3. No se me olvidará ese momento en el que, estando en Namco, hicimos un evento de prensa para Tekken 6, si mal no recuerdo. Y Lázaro, que estaba en ese momento en la revista oficial, venía a cubrir el evento, y en la demo que hicimos en el escenario del juego, pues con Jarada, ni más ni menos, allí arriba, invitamos a, además a propósito, le dije yo a Lázaro, súbete y esto es una partida tal, ¿no? Y Lázaro, no sé qué. Bueno, pues se subió al escenario y reventó a Jarada, al Tekken. Sí, normal. Tampoco. No, normal. Lo del King of Fighters lo vamos a ir dejando entonces de momento. Eso por un lado. Y luego ya el tío remató ya la jornada, cuando ya después, en el momento ya entrevistas y tal, cuando le toca su turno, pues de la mochila se sacó la placa de Tekken 3 y le pidió. Creía que ibas a decir otra cosa. Así que bien. Eso ya fue como, bueno, pues ya está, yo creo que ya lo he visto todo en esta vida. Me firmó la placa y me hizo un Heihachi ahí con el rotulador. Correcto, sí, siempre que firma él, pinta el Heihachi ese con la sonrisa acá y los pelacos, sí. Qué calidad, macho. Y nada, eso es así, esas dos anecdotillas ahí que he metido de morcilla de gratis. Continúa, Sergio, por favor. Muy bien, muy bien. Bueno, dejando ya de lado el tema
el tema retro. He de decir que por fin me acabé, aunque no lo parezca, y me dio mucha pena Ghost of Tsushima, y mantengo lo que he dicho. O sea, después de Breath of the Wild, es el sandbox que más me ha gustado. Es cierto que es que es muy peculiar, porque en realidad no innova en nada. O sea, no tiene nada que llame la atención más allá de la ambientación y el sistema de lucha, que a mí me parece muy bueno para tal. Pero el resto es un sandbox de... La verdad, sí, es que de manual. Uh-huh. Sí, es de manual. Pero por alguna razón, a mí me ha gustado muchísimo más. A mí me parece que es por la temática y por la ambientación que tiene. Puede ser, pero yo creo que es eso y el diseño del mapeado en sí. O sea, que hay mucho que hacer. O sea, que sí, porque el diseño de las misiones tampoco es no solo revolucionario, sino que es mensajero 100%, ¿eh? Sí, pero con algo más de chicha que otros. Pero efectivamente, la historia está en que yo creo que cuando vas de un punto A a un punto B, hay bastantes cosas que hacer de camino. Aparte está el tema de los viajes rápidos, que además tarda muy poco en cargar ese juego, por cierto. Sí, en general, tarda, depende de la localización, si entre 7 segundos y 15, una cosa así, no suele tardar más. Lo cual está bastante bien, teniendo en cuenta que el mapeado es realmente grande. Pero bueno, me lo acabé con pena. Y así calculando, yo creo que le habré echado unas 50 y tantas, 60 horas fácil, ¿eh? O sea, qué guay. Así del tirón. O sea, que no está mal, ¿eh? En fin. No. Luego... No está mal. No está mal. Por cierto, Lázaro, le he estado dando a la beta de Marvel Avengers, y yo sé que tú también. ¿Y por qué no yo lo has dicho? Yo le he estado dando también. Vale, entonces lo meto ahora, porque iba a decir... Te has callado como... Iba a decir como tal... Para hablar mal, he preferido no decir nada. Joder, no sé, no me ha gustado. Pues yo voy a ir a saco, ¿eh? No le he visto nada al juego. Bueno, yo empiezo y si tú te quieres meter o corregirme, me corrige, ¿vale? Porque, joder, es Marvel Avengers. Había estado, le he estado dando a la beta, pues, no sé, unas cuantas, 2-3 horas, una cosa así. Y, ¿cómo decirlo? No me parece que sea una pedazo de mugre total y absoluta. De hecho... Reconozco que me ha parecido relativamente entretenidillo, pero, y es un pero muy grande, tiene un sistema de misiones de un juego de hace, iba a decir una década o más. O sea, o más. Es una cosa, en plan, activa un interruptor, dale que te pego a los enemigos que salen de repente porque sí, dale al otro interruptor que está al lado, no sabe por qué, no puedes dar a los dos a la vez, pero bueno, es así. Otra oleada de enemigos un poco más chungos, dale otra vez a otro interruptor, y la última oleada. Y dices, pero ¿en serio hay que jugar a esto? Eso sí, mientras tanto, hay luteo metido con calzador de manera totalmente un poco fea, un poco rara, un poco así. Pero de repente, o sea, es que no sé, es difícil de decir porque resulta entretenido. Pero bueno, al fin y al cabo, darle al botón una y otra vez, ver ahí cómo los superhéroes hacen sus cositas, tal y cual. Que por cierto, al menos por la beta que he probado, se confirma lo que más o menos era más o menos evidente, es decir, no puedes cambiar de personaje. O sea, cada fase está diseñada, además está diseñada porque es un juego súper escriptado. Es un pasillo, muy, ¿eh? Sí, es un pasillo. Es un pasillo. Si vas con Hulk, pues Hulk se agarra a las paredes, da saltos muy grandes, entonces ese nivel está diseñado para Hulk. Los que vuelan, pues sí, Iron Man, digamos, la fase de Iron Man está diseñada para Iron Man. O sea, es muy, muy, muy lineal, que yo no tengo nada en cuanto a ese tipo de juegos, pero es que es un pasillo machacabotones, básicamente. Sí, lo que pasa es que no está mal. O sea, está bastante bien hecho, pero atento, Lázaro. Yo he llegado a leer que ya redobles de tambor. A mí es un juego visualmente, te diría, atractivo. A mí me gustó, ¿eh? Gráficamente me pareció bastante guay. Sí, sí, sí. Totalmente. Pero yo he llegado a leer ya comparaciones con, por supuesto, Horizon, The Last of Us 2 y cosas así. Y dices, pero nos vamos... Madre de Dios. ¿Qué te parece? Y con OutRun también. Sí, sí. Eso tal Madre cual. Mía. Pero bueno, el caso es que... por concluir un poco las sensaciones que me ha dejado la beta, no es tan ponzoña como yo creía... Puede resultar entretenido, si te gustan los Vengadores es pasable, pero yo no veo un game as a service basado en esto, es que no sé cómo lo van a hacer. O sea, no, es que está metido ahí con calzador, que no tiene ningún sentido. Lo veo complicado, porque es que es así, o sea, no sé muy bien cómo... O sea, sí, meterán personaje nuevo, de hecho ya, bueno, la polémica que ha suscitado lo de Spider-Man, que va a ser exclusivo de PlayStation, que se supone que sale en marzo, que también está medio filtrado y demás...
pero meterán nuevas fases y ya está, es que no puedes elaborar ahí. O sea, no sé cómo lo ves tú, es que no puedes hacer más ahí. O sea, meter nuevos personajes. Sois unos haters, niveles. Macho. No. Pues yo lo esperaba peor, era bien. Esperaba que no metiese más caña, fíjate. Eso es. Ya. Sí, yo eso también, es. La verdad. Pero no, a mí al final el rollo es que a mí me ha parecido justo lo que tenía pinta de ser. O sea, es como el Ultimate Alliance este, pero en tercera persona. O sea, es machacar el botón ahí sin ningún sentido. O sea, al principio te enseñan a cubrirte, a esquivar. Dices, hostia, sí. Un poquito Nioh, un poquito Dark Souls, no sé, algo... No. Ahí el sistema de colisiones es un desastre. Es un machacabotones ahí porque sí. Quick Time Events a cholón, que dices, pero que estamos en el 98 ahora, ¿qué ha pasado? Vale. Para mí, gráficamente es muy bonito, y a la gente que le mole Los Vengadores, las caras de los actores no me han parecido tan asquerosas como antes. O sea, que les por lo menos. Vuelta al final. Sí. Por lo menos, no sé si me he acostumbrado ya o qué. No, pero no jugando mal. Es un rollo importante, ¿eh? Es muy rollo. A ver si para el próximo programa yo lo he podido jugar, porque lo he puesto a descargar pues cuando he llegado a casa del curro, pero gracias a la magnífica velocidad de los servidores de PSN, pues es que eso no, pues ahí sigue. Da igual, luego ya sí, hasta aquí semana, lo aquí a la jugar. Semana que viene, claro. Sí. Efectivamente. Claro, pero bueno, intentaré jugar el fin de semana, aunque sea por daros el contrapunto y quitaros un poco la razón, porque aunque sea no vas a poder. Forzando, lo voy a hacer. No vas a poder. A mí me gusta el juego, a mí me gusta. No. Ya está, yo lo que quiero es volar con Iron Man, lanzar rayitos, coger a Hulk y reventar cosas. Y ya sí. Está, y no necesito nada más. Bien. Es tu juego. Es para lo que es. Es para lo que vale. Entonces. Que no es tan... A ver, ¿cómo decirlo? El problema está en las expectativas. O sea, ese juego no es de Crystal Dynamics. O sea, es más, yo tengo una teoría, y es que yo estoy convencido de que Crystal Dynamics está desarrollando este juego pues porque lo tiene que hacer para Square, pero es un encargo, claramente. Sí, es un encargo. Y yo estoy convencido que su prioridad es el nuevo Tomb Raider. Que estoy seguro. O sea, es que además, de hecho, no sé si te has fijado, al inicio del juego pone Crystal Dynamics no sé qué. O sea, es como un estudio secundario. Es el estudio B, el estudio C de Crystal Dynamics. Sí, no sé si era Crystal Dynamics Toronto, no recuerdo qué ciudad aparecía, pues no me he fijado, pero no ponía, no era un logo de Crystal Dynamics principal, no, era un estudio secundario. Vale, eso me cuadra total y absolutamente, pero bueno. De todas formas, ya te digo, ahí dejamos la puerta abierta para Castaño. Ya te digo, no me parece una chusta, pero es un juego entretenidillo de dar al botón una y otra vez y poco más. O sea, es un fanservice de toda la vida. Ahora vengo yo la semana que viene y lo pongo a caer de un burro, ¿eh? Lo despellejo y lo rajo. Peor que ellos todavía. Bueno. Oye, Sergio, ¿qué más tienes por ahí? Luego de ahí he pasado al Warhammer 40.000 Mechanicus, que es un juego muy nicho, muy friki, de estrategia. Lo que pasa es que a mí ese tipo de juegos me gustan bastante. Es el típico juego, pues eso, que puedes elegir muerte permanente, que va al sistema de combates y todo eso tiene mucho que... A ver, tiene mucha miga el posicionamiento con las teselas ahí de los personajes. Es decir, es un juego muy denso, incluso para ser, o sea, evidentemente es estrategia, muy muy denso, pero a los que les guste, no digo Warhammer, porque a mí Warhammer ni fu ni fa, o sea, no soy fan de Warhammer. O sea, tampoco lo odio, o sea, normal, y me llama bastante. Pero porque es un tipo de juego muy, muy particular que a mí me... De vez en cuando sí, me gusta. A mí también me llama, si tengo ganas de probarlo. ¿Tú tienes rollo de estrategia por turnos como XCOM? Sí, cosas, sí. Es más denso. Es porque el XCOM es más fluido, es más dinámico, ese tipo de... Esto es más, a ver cómo decirlo, sin que suene mal, más de PC. No sé si me explico, sí. O sea... Más de PC, pues está en este caso para consola, pero es más de PC, o sea, densito, de avanzar despacio y tal y cual, pensar cada uno de los movimientos, pero vamos, a mí me mola. Luego le he estado dando a un juego que ya le di hace tiempo, pero como está de vacaciones, le he vuelto a recuperar, y es que lo he hecho, iba a jugar primero al Streets of Rage 4 otra vez, pero he dicho, hostia, es que este me gusta más Streets of Rage 4 que The Takeover, entonces he vuelto a jugar a The Takeover, que le... Por aquellos, si no les suena, es un beat'em up que bebe mucho de Streets of Rage. Lo que pasa es que utiliza gráficos pre-renderizados. Es bastante bonito. Tiene dos... Bueno, iba a hacer un spoiler. O sea, tiene más chicha de lo normal. No llega a la calidad de Streets of Rage 4, pero para mí es un título bastante recomendable. De verdad, está muy bien. Y luego le he estado dando a Paper Mario, que tenía ganas de darle al Origami King y tal. Y es un juego que está...
Objeto, pues eso, lo que te puedes esperar. Un juego bastante notable. Para mí ya ahora no llega al sobresaliente, es un notable muy alto. No me parece que sea el mejor de la saga, pero tampoco es el peor. Muy, pues como siempre, muy desenfadado. Tiene unos guiños realmente buenos a, sobre todo a juegos de Mario, pero en general Nintendo tiene un puntito. A ver, Intelligent System cuida bastante sus sí. títulos. Se ve que domina bastante en general lo que es el universo de Mario, de Nintendo en general. Un montón de personajes, un montón de enemigos, los mundos molan bastante y tal, pero tiene una pega que para mí es definitiva, pero es personal, o sea, no, reconozco que no es objetiva, es personal, y es el sistema de combate, que está muy bien, menos el tema de alinear, o sea, ¿os acordáis? Bueno, no sé si lo habéis jugado, pero cuando... Sí, yo me acuerdo cuando aparecen los enemigos, aquel... eso es, los enemigos quedan, digamos que te rodean. Y lo que te rodea es una especie de, pues como de circulito que está dividido en, bueno, digamos en según qué teselitas, ¿no? Que las puedes rotar. Entonces, lo suyo es alinear o dejarte los enemigos en línea o muy agrupados para que les puedas atacar con mayor facilidad. El problema está en que de inicio está bastante bien porque te llama la atención, es algo diferente, es algo fresco, pero tiene tan poca profundidad eso. Se hace repetitivo, llevas, ¿no? Tiene pinta. Efectivamente. O sea... Y es que no evoluciona prácticamente nada. O sea, yo no lo he probado, pero por lo que sé, por lo que he visto, tiene pinta de que se hace muy repetitivo. Sí, sí, entonces te queda diciendo, es que se lo podrían haber, o una de dos, o joder, ya que está, digamos, ya que lo han creado, pues haberle metido ahí más chicha, más gracia, pero es que lo dejan tal cual. Entonces, claro, cuando llevas unas cuantas peleas y un momento dices, es que esto me sobra total y absolutamente. O sea, no sé, yo creo que una de dos lo tendrían que haber perfeccionado un poquito más, o sea, darle más vida, o directamente pues meterlo a veces sí y otras no, no sé, algo así, porque llega un momento que es un poquito, para mí es un poquito tedio, es como una especie de decir, pero es que me quiero saltar este paso, o sea, porque no aporta gran cosa, la verdad. Pero bueno, por lo demás está muy bien, ¿eh? O sea, compra segura, lo que pasa es que para un juego de, en mi, ya te digo, para mi gusto, un juego de rol, entre comillas, aunque este es rol muy, muy liviano, con combates por turnos, si en los combates no te termina de convencer, claro, pues mal vamos. Sí, mal vas a aburrir, ¿no? Pero eso es, efectivamente, pero eso es total y absolutamente personal, ¿eh? O sea, no tiene que ver con el juego en sí, digamos, de manera un poquito más objetiva. Y termino con Mortal Kombat 11 Aftermath, que lo tenía por ahí, que había jugado partidas sueltas, pero no me había hecho el modo historia, porque no había tenido tiempo. Además, luego es que incluso se me olvidó. Entonces, bueno, lo recuperé, que dura, pues, no sé, una hora, horita y cuarto, yo creo, una cosa así me habrá durado. Que, bueno, está protagonizado sobre todo por Shang Tsung y bastante recomendable. Creo que se les fue polémica, porque creo que se les fue la olla con el tema del precio, que era muy caro, una cosa así. No, la verdad es que... Un poquito caro. Creo que eran 40 euros, puede ser el DLC o algo así. Puede ser. 40 euros me parece caro para lo que... O sea, que yo por Robocop lo que haga falta. Pero yo cuando lo vi dije, vea, digo, bueno, he esperado un poco. Sí, me tiró para atrás, ¿eh? Pero a mí la historia me ha molado. Es que a mí NetherRealm me parece que son muy buenos. O sea, las historias que crean son bastante entretenidas. Hacen juegos muy buenos. De hecho, sí. De hecho, cuando estás peleando casi dices, joder, a ver si me... O sea, no es que te molesten los combates, pero dices, joder, es que quiero seguir la historia, a ver qué pasa y tal. Sí. Y ya te digo, es un poquito carete, yo creo, pero me ha molado. Y ya está, sí, sin más. Y con esto ya... El próximo día, ya está, Sergio, nos puedes decir que no has jugado y terminamos antes. Y acabas antes, efectivamente. Yo alucino con cómo le cunden los días a Sergio, digo, macho. Ni que te dedicases a esto, tío. Qué cosa más, más salvaje. Bueno, yo vengo bastante más ligero, aunque aprovechando las vacaciones sí que he podido jugar más de lo habitual, pero vamos, no a ese nivel ni loco. A ver, por la parte retro... Sí. Sigo con mi cruzada por destrozar todos los juegos de Super Nintendo de la Switch y estoy ahora con Super Mario World 2, que es un juego que mira que juego a veces y siempre que juego alucino. Es a nivel técnico es indescriptible. Da igual dónde juegues, si sea en una Switch, en pantalla pequeña, en pantalla grande, en tele de tubo, en tele plana, la Super Nintendo Mini, que también lo incluye, da igual dónde pongas el juego, que se ve alucinante. Da igual que sea pixel, que sea con scanlines, me da lo mismo, como si le pones un filtro de un emulador cualquiera. Totalmente de acuerdo. Ese juego es alucinante. A nivel técnico, tiene un cerro de pantallas, tiene dos jefes por mundo, son seis o siete mundos, me parece. Una variedad acojonante de mecánicas, de tipos de enemigos, de... No sé, o sea, las animaciones son tremendas. A mí me parece...
A mí ese juego me dio pena porque, joder, ¿os acordáis cuando salió el chip FX? Que evidentemente la gracia que tenía era el tema de los polígonos, básicamente. Pero claro, es que cuando llegó el Super Mario World 2, yo sí decía, joder, macho, ¿por qué no han hecho esto antes? ¿No se han dado cuenta de que sí, que pueden? De vez en cuando sí, había alguna pared, algún muro, alguna chorradita que utilizaba el tema poligonal. Sí, los muros de los castillos que se caen, están en 3D, algunas plataformas rotan en 3D. Allá hay elementos en los escenarios como unas maripositas que baten las alas, que también son 3D, pero son en 3D realmente, o sea, poligonal. Cuatro cosas. Son cuatro cositas. Usaba el chip FX para el tema del número de sprites en pantalla, de los colores que era capaz de mostrar. Eso es. Es una locura. Es una locura. A mí me dio pena, porque decía, joder, macho, ¿por qué no lo han utilizado antes para mejorar los gráficos como todo? O sea, como un todo absoluto. O sea, y no solo para meter, pues eso, gráficos poligonales y ya está. Sí, vale. Se dieron cuenta de que podían aprovechar el Super FX por ese lado, ¿no? No eso solo es. Por el tema de 3D, sino por potenciar los juegos en 2D. No sé, técnicamente es espectacular, es un juegazo, lo cojas por donde lo cojas. Y me ha dado el punto y estoy con él y estoy a ver si me lo hago en Perfect, todas las pantallas con los 100 puntitos de coger todas las moneditas, todas las margaritas. Estrellitas, ¿no? Las estrellitas lo que hay que las coger. Estrellitas es el contador de tiempo este que como máximo llega a 30, que es el que baja cuando te quitan a Bebé Mario. Luego tienes las margaritas, que hay 5 por pantalla, y luego las monedas rojas, que están ocultas, que son 20 por pantalla. Las monedas rojas, hace poco descubrí, yo soy daltónico, ¿vale? Y algunos colores me cuestan un poco. Y hace no muchos, cuando digo no muchos, son 3 o 4 años, descubrí que las monedas rojas se podían identificar a simple vista. Es decir, la moneda amarilla que tú ves en la pantalla es la que esconde una moneda roja detrás, es de un tono diferente a la moneda amarilla normal y corriente. O eso, o el que me lo dijo me vaciló. No lo sé. Pero que, vamos, estaba mi mujer delante y me decía que sí, que son distintas. Y yo, no, pues yo las veo exactamente iguales. Y la gracia es que está la moneda roja escondida. No la puedes diferenciar a simple vista. Y sí, es bueno, se ve que esto es así. Y yo como soy daltónico, pues me jodo y no lo veo. Pero bueno, cosillas del juego. Pues eso, Super Mario World 2, ahí a tope. A ver si me lo consigo cepillar todas las pantallas en 100%. Es un guito, ¿eh? Los mapas ocultos, los minijuegos, etcétera. Bueno, ahí estoy. Y también un poco medio retro, medio moderno. Estoy con Tetris 99, que es mi placer culpable. Es el típico juego que lo cojo con la intención de, cuando vaya a dormir, echarme un par de partidas en la cama y se me hace de día. Porque me pico y además, como siempre consigo quedar muy arriba en la tabla, pues me pico más todavía. Y además ahora hay una campaña de estas, ¿cómo le llaman? Un torneo, un evento, que puedes pillar bonos de estos puntos con diferentes temas de anteriores eventos, pues si se te ha pasado alguno, puedes recuperarlos y tal. Y bueno, pues estoy todo enganchado. Tetris, en fin, ¿qué puedo decir? Estoy, por supuesto, con Fall Guys, como no puede ser de otra manera, también me apunto a la modita, me he echado unas risas muy serias con el juego, a mí me parece muy divertido, es pues lo que dice todo el mundo, es humor amarillo, básicamente, con los personajillos estos, con las morcillitas estas con patas, que puedes personalizar y ponerles ropitas y gorritos y coloritos y historias de estas. Y no he conseguido ganar ninguna corona todavía, he quedado 2 o 3 partidas, he quedado muy cerquita, en plan que es pues, el penúltimo, o sea, quiero decir, uno más si hubiese tal, pero no, todavía no he tenido la oportunidad de ganar nada. Y por último, como yo también quiero mi platino para poder hacerle la réplica a Lázaro, que está muy tonto con el tema, sigo con que este me va a costar la misma, pensaba que iba a ser más fácil y no lo veo yo tan claro ya, con el Final Fantasy VII Remake, que le di la segunda vuelta en difícil para poder sacar el platino, pero claro, sacarse el platino incluye hacerse todas las misiones de la sala de entrenamiento virtual esta del chavalín de Shinra, que las primeras son asequibles, pero las últimas que están saliendo, mira, yo no sé ya, hay cosas ahí que es imposible. Pero bueno, ahí sigo insistiendo, aprovechar esta semana y la siguiente, que todavía estoy de Rodríguez en casa, estoy currando, pero no tengo a los niños por aquí, me puedo enganchar un poco por las noches, a ver si me lo termino de machacar y tengo mi platino para, pues eso. Pues yo confiamos en ti, David. Siguiendo con pues mal hecho, fatal hecho. Sí, con el tema platino, yo te he de decir que me he llegado a plantear, lo que pasa es que luego digo, pues a mí eso me la suda, sacarme el platino de Tsushima. Porque claro, he sacado tantos trofeos, o sea, tengo prácticamente todo, me quedan 4 cositas, que digo, joder, la verdad es que me lo podría sacar.
Pero luego digo, pero para qué, sabes que me da igual. Sinceramente me la suda bastante el tema. Tienes que jugar las otras 200 cosas y tampoco... Efectivamente, tiempo. Efectivamente. De ahí que por eso me cunde tanto, porque normalmente ese tipo de cosas a mí me la sudan. Entonces, cuando está ahí... Sí, a mí normalmente también, ¿eh? Yo para ti no tengo ninguno y normalmente no... Vamos, que no me preocupo lo más mínimo, pero no sé, a mí Final Fantasy VII Remake me ha parecido un juegazo. Me apetecía darle esa segunda vuelta. Y ya lo que sí que se me está haciendo bolita es bueno, la segunda pues, vuelta. Yo este entrenamiento, o sea, a lo mejor lo dejo ahí y ya está. Uh-huh. Que por cierto, pero cuando un juego te mola, pues te incita, ¿no? Y pues a seguir, aunque sea volverte a hacer o rebuscar o seguir insistiendo para sacar el platino o simplemente para seguir disfrutando del juego y ya está, que es un poco sí, a mí me pasó eso con Nioh 2, o sea, el platino fue por insistencia. Y después del platino he jugado como 30 o 40 horas más. O sea, te lo dan por pesado, ¿eh? Toma ya, vete ya, hombre. Deja de jugar, vete a dormir ya, hombre. Sí. Pues siguiendo con Final, o sea, hay que decirlo de la noticia, que es una tontería, pero me ha picado la curiosidad. O sea, bueno, o sea, hace unos días, Square anunció, bueno, dijo que Final Fantasy VII Remake, entre las ventas físicas y digitales, había superado los 5 millones de unidades en todo el mundo, que no está mal. No, bueno, teniendo en cuenta encima no está mal. La situación en la que estamos y estas cosas y tal. Pero claro, dije, ostras, pensé, ¿cuánto vendió el original? Me voy a hacer los deberes. Y es que... ¿Lo has buscado? Sí, lo miré. Pero lo que más me fascinó del original es que solo en Japón vendió casi 5 millones. Y claro, madre mía, cómo ha llovido, cómo ha cambiado el cuento, el mercado japonés. Mira, yo he contribuido a una de esas copias japonesas con mis dineros y mi nulo japonés. Sí, pero que joder, macho, que da. A mí me dio un poquito de morriña decir, joder, macho, que el mercado japonés ya da, no es lo que era, pero ya, muchísimo menos, Ni muchísimo menos. Bueno. Pero bueno. Vamos a cambiar de tercio y a darle caña al tema, a los temas de actualidad, ¿no? Porque al final, bueno, creo que vamos a cumplir la amenaza de llegar a las 4 horas de programa cuando acabamos de terminar con el que estamos jugando y llegamos como 40 minutos ya, o sea que ojito. Bueno, oye, hablando de cifras de ventas, siguiendo al hilo de lo de Final Fantasy, hace poco se anunciaba Nintendo que por primera vez las ventas digitales superan a las ventas físicas en los juegos de Switch. Esto, bueno, tiene mucho que ver. En los juegos de Nintendo, sí, en los juegos de. No third party, sino en los juegos de propios de Nintendo. De hecho, para ser exactos, el 55,6% de las ventas totales fueron en digital. O sea, es un pelín más de la mitad, pero bueno, que ya las han superado. Es muy significativo. Y de estos juegos, el 68% de los juegos que conforman estas cifras de ventas tienen versión física. Uh-huh. Es decir, que no han sido juegos solo digitales. Claro. O sea que, sí. Ojo, esto, a ver, viene mucho por el periodo que hemos pasado de confinamiento, de no poder salir. Tiene mucho que ver Animal Crossing. Eso es. Sí, David, de las 22 también. Millones y pico de copias que lleva vendidas, pues a lo mejor la mitad son digitales, también por lo mismo. O más, sí, pues pero, así no. Pero aunque no sea por dato, el periodo ¿no? en el que estamos ahora o en el que hemos estado, también es verdad que cuando la gente coge rutina, a lo mejor gente que no había comprado juegos digitales hasta ahora, cuando ya coge la costumbre, ya no la suelta después con el paso del tiempo. Sí, que la eShop está ahí muy a mano y que hay ofertas y que la mueven y que, bueno, pues es muy cómodo. Y si no puedes salir más todavía, pues estás jugando y oye, pues no sé qué juego acaba de salir o no sé qué indie, ¿no? Pues tal, te metes en la eShop y compras y ya lo tienes, ya descargas además, y... Claro. Ya. Yo, a ver, está claro lo que has dicho tú, Castaño, o sea, el tema de la pandemia es evidente. O sea, es que las tiendas estaban cerradas. O sea, yo no es que no puedo salir, no, es que no es eso, es que no podías comprarlo. Aunque quisieras físico, no lo podías comprar, porque las tiendas han estado... Bueno, lo podías pedir online. Eso te iba a decir, lo podías comprar. Sí, la mayoría de retailers seguían sirviendo correcto, online. Pero con todos los problemas que todos sabemos, el caos y absoluto, entonces, a ver, entonces yo lo que sí que creo que la gente, mucha gente, o sea, además, a lo mejor espero que no se me malinterprete o se me entienda mal, pero hay mucho, ¿cómo decirlo? Gente... que consume solo nintenderos, por así decirlo, hay muchos que están habituados, o sea, no están habituados a comprar, no saben, es más, que ni tan siquiera tienen en cuenta eShop, o sea, ni más ni menos. Entonces yo creo que ha habido mucha gente que no le ha quedado otra que decir, pues como no tengo nada mejor que hacer, me voy a meter en esto y voy a intentar comprar una porque no me queda otra, o sea, eso me parece mucho más sencillo, ¿no? Lo que pasa es que yo no creo que, si fuera otra plataforma todavía, pero yo no creo que cuando, o sea,
ahora que se recupere la normalidad, no creo que eso se vuelva a repetir tal cual. O sea, yo creo que se volverán pues a, no, volverán a bajar. Sí, se han dado unas condiciones muy concretas, mejor, pero se ha creado una tendencia, ¿eh? A lo mejor eso, tan sí, exagerado, sí. No, pero hay mucha gente que tú mismo lo has dicho, que no lo había hecho nunca, pero ha dicho, pues lo he hecho, no está tan mal, lo juego ya en el momento, a partir de ahora sigo así en esta línea. Yo no creo que sea así, simplemente lo que sí que creo es que dirán, pues tengo otra alternativa, eso sí. Pero la gente es mucho de rutinas, ¿eh? No te creas. Sí, pero a ver, Switch, aunque es una consola para todo el mundo, ciertamente hay mucho consumidor de niños, mucho más que no, o sea, es un mercado de niños mucho mayor que el de PlayStation y muchísimo mayor que el de Xbox. O sea, eso es así, porque por estudios eso es así. Normalmente yo, por ejemplo, cuando regalo a mis sobrinos, prefiero mil veces regalarle el juego físico. ¿Por qué? Porque lo aprecian mucho más que un código, claro. No lo perciben como un regalo de verdad. O sea, es así. O sea, no sé, es un poco raro decirlo, pero es así, es que es verdad. O sea, no, es cierto, sí. Cuando regalas, abren el paquete, es diferente. Entonces hay mucha gente que le sigue haciendo mucha ilusión, sobre todo por el tema Switch, yo creo que seguirá más o menos. Pero por no ahí. Solo a los niños, es que a la gente en general también. Cuando regalas algo en sí, físico, pero bueno, más aunque no sea un juego, que sea un disco, parece que es diferente. Sí. Estoy de acuerdo, pero bueno, está claro que se ha abierto una puerta que antes para mucha gente no estaba. Y lo que también ha apuntado Castaño, que es muy interesante, es el tema de que cada vez hay más juegos, sobre todo en Switch, hay juegos solamente digitales a patadas. O sea, os metéis conmigo que si juego a uno tal, yo mismo muchas veces me meto en la eShop y no conozco, no te exagero, el 40% de los juegos no sé ni de qué van. A mí me pasa también, ¿eh? Yo sufro un poco, ¿eh? La eShop últimamente. ¿A que sí? O sea, ni de qué sí, va. Entonces, sí. Claro, muchos juegos venden tal porque es que no les queda otra. O sea, es que no solo están la venta digital. Sí. Y además jugar, muchos no de tienes, ellos... Sí. Eso es. Y además muchos de ellos tienen unos precios muy, muy asequibles. Entonces, a mí me parece bastante lógico y bastante normal que cada vez se vaya vendiendo más en digital por digamos, por todo. No, y que además que no tienes alternativa, es lo que tú has dicho. Yo soy un defensor a ultranza del formato físico. Me sigue gustando, además no ya somos dos. Sí, totalmente. Aparte del, bueno, el debate que no sé si lo podemos hacer o no, pero que es así, ¿no? Que todo tiene su ventaja y sus inconvenientes, tanto uno como otro. A mí me gusta el formato físico, pero es que hay juegos que es lo que tú has dicho, que no los puedes jugar en físico, entonces no tienes ninguna alternativa. Si lo quieres jugar, no te queda otra. Correcto. Y es que en Switch, además, ya lo sabéis, ha habido una sequía, o sea, bendito Animal Crossing, que ya sabes que no me gusta, pero bendito Animal Crossing. Es que si no llegase por Animal Crossing hubiera sido un desastre. Entonces, ha venido bastante bien todo el tema digital a Switch, porque es que no había nada, digamos, físico. Es que lanzamientos importantes en Switch es que no ha habido. Claro. Realmente. O sea, ni de Nintendo, ni casi de, ni de third parties. O sea, si me apuráis. Entonces, Animal Crossing, entre que es muy bueno, o sea, luego te tiene que gustar, ¿no? Entre que es muy bueno y tal, es que ha vendido 22 millones. Y yo estoy convencido de que la mitad o más han sido digitales. Pues que estoy, son digitales, sí. Sí, sí, estoy convencido de ello. Pero bueno, que es un indicativo. Pero vamos, que a esto también hay que sumar Square, que también ha hecho una declaración más o menos parecida. Capcom, tres cuartos de lo mismo, pero Capcom con un poquito de trampas, porque de hecho ellos... han distribuido menos unidades físicas porque no les ha dado la gana hacerlo. O sea, te quiero decir que cada uno va a reparar casa porque les interesa, lógicamente. Si tú te quitas directamente, aunque solo sean los retailers, claro, es todo más ganancia para ti. Es que es así. O sea, ni más ni menos. Entonces yo creo que están todos ahí, todas las compañías remando ahí. Pues es un tema complicado, bueno, ese, de todas formas. Es un tema complicado, sí. Sí, de todas formas, está claro que es la deriva, es el rumbo que lleva la industria, nos guste o no. O sea, aquí a todos nos gusta tener los juegos en formato físico, menos a Lázaro, que se ha vuelto digital completamente. Yo totalmente. Pero al resto nos gusta nuestra cajita, nuestro también, disquito. Con el cine, a mí, ¿no? Yo era de comprar el DVD y tal, y al final te acostumbras, lo ves ahí en Amazon o Netflix, donde sea. Sí, totalmente. Pero te digo, que nos guste o no, es el rumbo que lleva esto. La nueva generación va a tener esto todavía más potenciado todavía, si cabe. Lógicamente. Con lo cual, de serie ya. Es que eso ya vienen de serie, o sea, solo digital. Es lo que hay y se quedarán el formato físico, seguramente para las ediciones coleccionista y para los cuatro frikis, claro. Bueno, y para una idea que ha tenido... la caja, pero que al final la venta digital y con las conexiones a internet que nos gastamos hoy en día, que cuando el servidor está de buenas, no como me ha pasado a mí antes con el Avengers, pues te puedes descargar un juego de 100 gigas en un rato, pues esto, vamos, es lo que nos toca, no queda otro. En Play 4 no, ya te digo yo que en un rato, 100 gigas en Play 4 no,
Pero ni en un rato ni en dos ratos. En Steam ya te digo yo que sí. Que en Steam, sí. Ayer el Death Stranding. Mi truco de pausar la descarga y volverle a dar funciona. A mí no me funciona, tío. Yo estaba como un idiota al cuarto, ahí dándole al... Funciona aquí, claro, al único. Lo demás, yo alguna vez lo he hecho y tampoco. No miento. Pausa reanuda. Y nada, al final me he puesto a jugar al Final Fantasy. No, al Fall Guys. Para hacer tiempo. Voy a jugar a Fall Guys. Oye, hablando de cifras de ventas... ¿No? ¿Ibas a decir algo, Sergio? No, que voy a jugar a Fall Guys la semana que viene. Que no me ha dado tiempo a jugar. Dale, que te echas unas risas. Que, bueno, retomando lo que comentaba, hablando de ventas, pero no de juegos, sino de, en este caso, de compañías. En el programa pasado hablábamos de que AT&T quería deshacerse de Warner Bros. De la división de videojuegos, con sus estudios y tal. Uh-huh. Y, bueno, de hecho, la querían vender por 4.000 millones de dólares, que es, pues nada, un par de camiones de dólares ahí aparcados en la puerta de alguno. Eso es. Y nadie ha pujado por esto, por lo que se ve, porque ya no está en venta. O se han echado para atrás, pero o nadie les ha ofrecido esta cantidad. No me he informado mucho del tema, pero ya no está en venta porque no ha comprado nadie, no está en venta porque han cambiado de política, o no está en venta exactamente porque no es el momento de vender, porque es un momento en el que imagino que cualquiera que quiera hacer una inversión así se lo va a pensar dos veces hoy por hoy. ¿Por qué exactamente no está en venta ahora? Pues a ver. No sé, pregunto, porque no lo sé. Yo sí, a mí es que, bueno, ya sabes que esos temas a mí me gustan muchísimo, me interesan, ¡buah!, la de Dios. Entonces he estado investigando el porqué, que tampoco había mucho que investigar porque era bastante fácil. Y es que, o sea, ya por fin me he quedado muy a gusto porque al principio no se dijo en cuánto más o menos estaba estimado. Yo dije, bueno, no hace falta ser muy listo, que era un pastizal, pero es que el pastizal eran 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares, que son... Con la que está cayendo, mucho. Invertir así... Hay que son muchos millones. Según, es una locura. Bueno, pero es que, aún así, según parece, mostraron interés, y lo digo de memoria, no lo tengo apuntado, pero mostraron interés, pues los que, más o menos los que... Comentamos. ¿No? Las que comentamos el otro día. Es decir, Microsoft, Take-Two, cosa que me sorprendió, bien, no sabía que Take-Two tenía tanta pasta como para meterse en esas historias, pero sí, Take-Two, Electronic Arts, y se rumorea que Ubi, pero yo no me lo creo. Sinceramente, yo creo que Ubi precisamente ahora no está como para, pues yo no sé si tendrá 4.000 millones y ya está. Y no se dice nada ni de Nintendo y según parece de Sony tampoco, cosa que entiendo porque Nintendo yo creo no es su rollo y Sony, sinceramente, mucho dinero para, y además que Sony tiene estudios precisamente. No tiene necesidad ninguna de hacerlo, ninguno de los ni Nintendo ni Sony. Eso es. Esto, fíjate, le hubiese pegado a la compañía que está por encima, que ahora no recuerdo cómo se llama, que está por encima de THQ Nordic, que les da el punto de vez en cuando, salen con la chequera, salen de compras y se traen dos o tres estudios, sí. Pues comprar Warner directamente entero le hubiese pegado a una empresa de este estilo. Sí, pero ahí yo creo que hubieran tenido que pedir capital, es que no, es que son 4.000 millones. Sí, no tienen tanta pasta, o no deberían, vamos, no lo sé. Son 4.000 millones. Es un bolso importante. Eso es, y según parece es porque les han llegado ofertas, pero las han desestimado porque yo supongo que no sé ni se acercarían a esa cantidad. Porque no llegarían, claro. Eso por un lado, pero a mí me interesa mucho cómo va a ir este rollo, porque claro, todo esto coincide más o menos en tiempos con la presentación que va a ser tal que ya, o sea, en este sábado, o sea, el día 22 de agosto, se va a presentar por fin lo nuevo de Rocksteady, o sea, el Escuadrón Suicida Matar a la Liga de la Justicia, que es teóricamente, según parece, es así como se llama su nuevo juego, por un lado. Y luego lo nuevo de Warner Bros. Montreal, que es el nuevo juego de Batman, ¿no? Entonces, yo no sé si a lo mejor AT&T ha dicho, pues, bueno, no me interesa lo que me ha llegado, las propuestas que tengo no creo que no se corresponden al valor que yo estimo que tiene Warner Bros. Interactive. Y vamos a presentar estos juegos a ver qué pasa, a ver si se anima un poquito el mercado o no. Y no sé, yo, o sea, es que tengo mucha ganas de ver los dos juegos, o sea, más el de Rocksteady, porque lo de Rocksteady, yo lo que os dije en el programa anterior es que tiene que estar eso avanzadísimo, si es que sí, por lógica, sí. Tiene que estar avanzadísimo. Y Rocksteady, de un tiempo a esta parte, es que yo creo que el peor juego que ha hecho fue, no sé si estáis de acuerdo conmigo, fue Arkham Knight, y era un juegazo, o sea, de los tres para mí fue el peor. Y éramos por el tema del Mad Mobile, que está un poquito metido con calzadón, que molaba, pero sí, era un poco eso era un poquito, por el tema de un poquito raro, bola, eso, joder. Sí. Está un poco roto, además. Sí. Pero, joder, aún así, yo creo que era un juego, si no era sobresaliente, era un notable muy alto. Sí, totalmente. O sea, no sé. Entonces, claro,
con todo el tiempo que ha tenido, además Rocksteady, por lo que yo sé, trabajan con cero presión, presión en cuanto a tiempos, en cuanto se lo han ganado con creces. Eso, modelos de negocio, ellos pueden hacer, creo que tienen libertad total y absoluta, por lo que a mí me llega, pues que puede ser una cosa de locos. A lo mejor lo enseñan y es una pedaza de mierda, que me extrañaría muchísimo. No, me extrañaría que no tenga muy buena pinta, o sea, muy buena pinta. La pregunta de rigor es, ¿sí? ¿Será para Play 4 y será otro pepino en plan techo técnico al nivel de Tsushima o al nivel de Last of Us? Yo espero que ¿Será no. ¿Será solo Play 5 y vendrá de lanzamiento primer trimestre del año que viene? ¿Será cross? ¿Cómo lo veis? Pues yo por lo que sé, a ver, yo si fuera AT&T o Warner o quien sea, es cross, lo siento, me lo vas a hacer cross. Pero, a ver, ¿cómo decirlo? Lo que yo sí que sé es que ellos han estado trabajando mucho. O sea, va a salir para Play 5 y para Series X seguro 100%. Porque, de hecho, han estado demorando. Han estado trabajando porque ellos querían sacarlo para la Next Gen. Lo que yo no sé es si... O sea, eso seguro, por lo que yo sé. Lo que no sé si también va a aparecer... Ojalá, ¿eh? Va a aparecer también para la presente, o sea, para PlayStation 4 y One. Entonces, no lo sé. Hasta ahí. Hombre, hay un mercado ahí todavía muy potente que no sé. Es que son muchas consolas que van a aprovechar, claro. Claro, sí, el parque de consolas vendidas de la presente generación, eso lo tienen que aprovechar, porque si no, recuperar la inversión que habrán hecho va a ser complicado. Porque son muchas. Sí, además, está claro que es muy pronto todavía para aprovechar las máquinas nuevas, dejar atrás la presente generación, claro. Creo que es demasiado pronto. A no ser que lo anuncien y vaya a salir a finales de 2021, que ya, bueno, tiene sentido. Pero yo creo que esto no, ¿eh? Pero Sony o Microsoft, en este caso, hayan metido pasta y sea exclusivo para esa consola, entonces ya es distinto, porque con pasta de por medio ya te da lo mismo, pero yo... Me sorprendería mucho eso. A mí también. No creo, ¿eh? No lo creo. Eso no lo creo. Bueno, el sábado saldremos de dudas, porque ya tenemos ya la vuelta de la esquina, el evento, o sea que, bueno, con un poco de suerte en el siguiente programa lo podremos contar. Y yo voy a seguir de otro cerca comercial, la evolución de lo de la venta, porque a ver qué pasa. Sí. Yo creo que no, eso se queda ya, vamos, no tiene pinta de que vuelvan a la carga en mucho tiempo con ese tema de la venta, ¿eh? No. Sí, pero a mí me parece, insisto, yo creo, ya lo comentamos en el programa anterior, pero me parece que, no sé cómo lo veis vosotros, pero para Microsoft, no sé, a mí me parece un poco una ocasión. Yo, Sergio, es que pienso que es muy mal momento para ahora meterte en ningún tipo de inversión de este tipo. No, como no, los equipos de fútbol, valga la comparación, que ahora mismo todos van a invertir muy poco, van a dejarse como están. Ahora mismo es muy mal momento, a lo mejor en otra época, en otro tal, sí, pero es que ahora... A ver qué pasa, es que está la cosa. Y que Microsoft tiene un papelón ahora mismo, ¿eh? Que el tema del retraso del Halo Infinite, que es el siguiente punto que tenemos que tocar, tantos palos le hemos dado al Halo que han dicho, venga, vale, venga, vamos a retrasarlo, vamos a hacerlo un poquito más bonito. Al final han sido merecidos los palos. Y se lo llevan a 2021. Bueno, este juego era el buque insignia del lanzamiento de Series X. Y sobre todo que también demuestra muy poca planificación por parte de Microsoft. Porque ahí les habrá pillado el toro como a tantos otros, claro, les habrá pillado el toro por el tema de la pandemia. O sea, planificar esto, a mí esto es poco menos que imposible. Yo ahí, Castaño, o sea, entiendo por dónde vas, pero yo estoy totalmente con Quique, que es, joder, para mí has dado en el clavo el tema de la planificación a largo plazo. Es que para mí la sensación que tengo es que Microsoft no tenía plan B. O sea, era Halo Infinite y ya. Halo Infinite y se les ha caído Halo Infinite y claro, puedes decir... No tienes plan pandemia, B, pero el plan A también te falla, pues lo mal asunto. No, pero a lo que me refiero es que, o sea, no es que, es que no tiene plan B, pero no por la pandemia. Es que tendría que haber tenido plan B desde mucho antes. Desde muchísimo antes de la pandemia. Entonces, claro, es que no sé cómo lo veis, pero me parece... Me temo, Sergio, que el plan B es los juegos retrocompatibles de la One. Pues ves que eso es una Series cosa, X ¿no? Sale con chorrocientos X, cientos, los que sean. Estamos a 15 días. Estamos a 15 días de que presenten un nuevo Kinect. Ya para, venga, que haga falta. Es muy loco, ¿eh? Sí. Sí, sí. O sea, es que para mí se les ha caído.
se les ha caído todo. O sea, es que evidentemente la gente que se... Vamos, no lo sé, ojalá me equivoque y se saque alguien, pues algo de la chistera. Pero a estas alturas de la película lo veo muy, muy difícil. O que The Medium sea un juegazo de escándalo. Pero es que aunque, lo sea, fuese, aunque lo fuese, no va a traer al público. Eso es, porque es muy nicho, no va a franquicia. Es muy difícil. Entonces, a lo que yo voy es que la gente que se vaya a comprar la One X de esa, o sea, la Series X, es que el tema de los nombres vaya tela. La Series X de salida, yo doy por supuesto que es para jugar a los third parties. Obviando total y absolutamente el resto, o sea, para jugar a, pues eso, a FIFA, al Resident Evil 8 cuando salga, a tal, o sea, third parties, ni más ni menos. Entonces dices, joder, macho, no sé yo, es que es un poco, no sé cómo es. Es que si tú, no tú lo miras vosotros, desde el plano, pero... de los usuarios, Sergio, no uh-huh. de la gente que trabajamos en esto y demás, sino el usuario normal y corriente, a lo ¿sí? mejor tienen muchos motivos para decir, pues en 2021 me la pillo. Ahora mismo me lo voy a tomar con mucha calma. Yo sigo, yo sigo emperrado con el tema de Series S. O sea, yo creo que Series S pues, les puede salir, fíjate, de lo mal que le está saliendo el tema de la Series X, que por cierto, ha salido el rumor, no sé si lo habéis leído, por un concurso y tal, que han empezado a echar las cuentas por, bueno, por temas. Ah, lo del precio. Sí, lo del precio y tal, que son 600 euros, lo cual me cuadra bastante. Sí, es razonable. 500, por lo menos. 599 Series X. Pues que, es que 600 euros para jugar a juegos third party, que es que... Pero Sergio, es que, ¿está confirmado ya que Series S sería solo digital? No está, no, confirmado no, pero yo me apuesto... Tiene toda la pinta, ¿no? Sí. Es que, por ejemplo, pinta, para mí me cambiaría mucho la película. De, o sea, si, para mí también. Si fuese con también aceptar a formato físico, iba de cabeza por ella, según saliese. Uh-huh. Pero sí. Es que solo digital me echa un poquito para atrás todavía, tío. Yo estoy, o sea, pero es que... Tiene pinta... A ver, se supone que... Vamos, se supone. Falta, hay una presentación pendiente por parte de Microsoft todavía. Sí, y se claro, podría, tendrían que hablar de esta consola. Sí. Y tiene sentido que la consola sea solo digital, un poco además también por la apuesta que están haciendo con todo el tema de Game Pass. Tiene sentido hasta cierto punto, eso, David. Es. Porque también tú piensas que es una consola que va a ir a un público quizá menos hardcore, ¿no? A un público más casual. Ese público uh-huh. también vive un poco de la segunda mano, de dejar juegos, de tal. Sí. Si te, uh-huh. tú le estás quitando uh-huh. esa opción... Estás limitando también el potencial que puede tener esa consola, ¿eh? A mi Sí, ¿no? Volvemos un poco además a la que se montó con el anuncio de la One en su momento, que no se podían prestar los juegos y tal, o sea que sí, pero que insisto en la apuesta muy fuerte que está haciendo Microsoft en todos los servicios de Xbox como servicio, con uh-huh. el tema del Game Pass, tanto la versión de consola como la versión de PC y tal, que además locura. Nos lleva un poco a otro de los temas que teníamos, que es un poco el follón que se montó con que Xbox Live iba a ser gratuito, el Gold, vamos, iba a ser gratuito uh-huh. o no. O tal, y bueno, hubo ahí un poco de confusión porque retiraron la posibilidad de comprar el Gold a través de la suscripción uh-huh. del año a través de la web, y no, básicamente lo que pasa es que están unificando porque ellos mismos son conscientes de que tienen un chocho importante con el tema de los nombres y de los productos, es que, y el naming no es lo suyo. No. Y bueno, básicamente el lo que es la suscripción Gold para jugar online está incluida uh-huh. dentro del Game Pass Ultimate. Es que no solo tienes que hacer productos buenos o servicios buenos en este caso, sino tienes que saber venderlos también. Que por ejemplo, ahí Nintendo tendría mucho que decir. ¿Sabes? En Nintendo, incluso Sony también. Nintendo hace Microsoft hace cosas muy buenas, pero a la hora de venderlo son un desastre absoluto. Es como que genera mucha confusión en la gente con los nombres, con a la hora de transmitirlo, de informar. Ahí hay un problema de comunicación. Sí, con los volantazos que pegan, que te cuentan una cosa. Sí, oye, hemos pensado que esta generación va a ir por aquí. Y claro, se le echa la gente, el público, los usuarios, se les echan encima y dicen: no, cambiamos de opinión. Y ahora sí que los juegos ya se van a poder prestar, yo qué sé, por ejemplo. Y hay algo que he pensado yo hoy. ¿No os parece un error poner juegos nuevos, nuevísimos de lanzamiento en Game Pass? O sea, me parece como, no sé, yo creo que es contraproducente, ¿no? Si tienes un título gordo, no sé, un Halo, cualquier título que vaya a ser un poco grande. A priori lo parece, meterlo porque en el además eso parece más para tirar de armario, para jugar juegos, qué tal, que no soy claro, triste, qué tal. O sea, me parece más inteligente la postura de Sony con PlayStation Now, que van metiendo jueguecitos, pero que tienen a lo mejor 6, 12, 18 meses, y los títulos grandes los vendes porque son títulos que merecen... Claro, es que a mí, según sale un juego para Microsoft, un juego de Microsoft o de lo que sea, para PC o Xbox, y sale directamente en Game Pass, yo digo, este es un juego, tiene que ser
regular, ¿no? Tiene que ser normal. Es que, o sea, no lo valoras igual. No, yo no claro, le pero es que para mí la gran diferencia que hay, a ver, es que, no se me entienda mal. Vamos a ver, para mí es que además está jugando hoy, me he metido otra vez en Game Pass, eso es una locura. O sea, es impresionante. O sea, lo de Game Pass es una locura. Os lo digo de verdad. Es increíble la colección de juegos que hay ahí, que es que evidentemente, claro, salió hace poco la noticia que no hacía mucho dinero, es que es imposible que haga mucho dinero porque hay juegazos por 4 pesetas. Entonces, pero para mí la gran diferencia que hay, que es un poco triste decirlo, es que, vamos a ver, grandes juegos de One que llegan de primeras a Game Pass, estamos hablando de Ori, estamos hablando de Battletoads y estamos hablando de ese, no sé, Streets of Rage 4, es decir, juegos que a mí me gustan muchísimo, en especial Ori, muchísimo. Pero, a ver, que no son Tsushima. El Halo Master Chief Collection también llegó de salida. Lo que pasa es que va un poco por fascículos, porque va pero juego a juego. Pero estamos hablando de eso. Y, o sea, ¿no son? Fue Gears of War 5, creo que fue. Pero ese estuvo de lanzamiento también. Yo creo que salió del tirón en Game Pass, ¿eh? Sí, porque, vamos, yo lo tengo en el Game Pass de PC sí, y no lo he comprado. Ahí me creo que sí. Sea of Thieves puede ser, pero puede ser, ¿no? Desde mi punto de vista yo creo que tiene que ver con a ver, todos sabemos que First Party es lo más flojo que tiene Microsoft, con mucha diferencia, y así les va, porque es demasiado importante para haberlo descuidado tanto. Que, a ver, ¿os imagináis a Nintendo? Bueno, es que Nintendo ni de coña, si Nintendo ni deprecia su juego jamás. ¿Por qué? Pues porque Nintendo dice, es que un Mario va a costar, siempre va a costar como mínimo 40 euros. ¿Por qué? Porque lo merece. Sí, pues otra política porque totalmente distinta. Y la política que tienen, sí. Eso es, pero es que es así. Es decir, es su producto, ellos saben que es muy bueno porque de hecho lo es y no deprecian. Jamás deprecian su juego. Y de hecho también son juegos que no pierden la validez, por así decirlo, la actualidad. Claro. O sea, tú puedes comprarte ahora un Zelda o Mario Odyssey o lo que sea y es que son como el primer día, lo puedo disfrutar igual. Mientras sí, que parece que otras compañías... Saquen... Sí. Correcto. Lo que pasa es que y con Sony, con los triple A de Sony, es que ya estamos hablando de otra liga. O sea, por muy bueno que sea, a ver, no estamos hablando de lo mismo. O sea, God of War, Breath of the Wild, Mario Odyssey, Ghost of Tsushima no están en la misma liga que Gears 5, por mucho que tal, es que no es la misma liga. No estamos hablando de lo mismo. Y aparte, es la cantidad. Es que por desgracia para Microsoft, yo creo que lo que han hecho con Game Pass, antes de decir, pues como no tenemos esto, podemos unificarlo todo aquí para hacer algo muy potente y de hecho lo han conseguido. Lo que pasa es que yo estoy un poco con Lázaro en el que te da una sensación un poco rara de decir, joder, es que ¿qué necesidad tengo de comprarme un juego nuevo? Sinceramente. O sea, yo me suscribo aquí a Game Pass, que supongo que es su estrategia, pero es una estrategia que, evidentemente, lo que están diciendo, no les da mucho dinero, es que es imposible. O sea, es que es imposible que te dé mucho dinero algo, un juego que estás desarrollando durante 2-3 años y lo pones de gratis, entre comillas, en Game Pass, pero no uno, sino prácticamente todo lo que vas sacando. ¿Quién se me ha comprado? Es que yo insisto, o sea, los oyentes que nos están escuchando, que le den una oportunidad a Game Pass porque es una locura. Es que es una auténtica locura. O sea, es increíble eso, ¿eh? Pero es que es mejor de lo que ellos mismos están vendiendo, Sergio. O sea, yo, por ejemplo, hablo con mis amigos del barrio, ¿no? Que son jugones también y que incluso tienen Xbox, todo lo que tú quieras. Y ahora mismo, cuando yo quedo con ellos, te hablan de eso, de Tsushima, de Last of Us, de no sé qué. Sí. Y tú les hablas de Game Pass y es que a muchos no saben ni de lo que les estoy hablando. No lo saben. No lo saben. Y cuando es un servicio que puede ser, vamos, no te voy a decir revolucionario a lo mejor, pero muy potente, que puede cambiar muchas cosas. No, no lo saben transmitir lo que están haciendo realmente. Es que últimamente Microsoft no se está caracterizando por transmitir bien nada. O sea, es que es así. Efectivamente, y de hecho, es que ahora el mensaje que tú tienes, a ver, vosotros, o sea, haced un poquito de, ¿cómo decirlo?, de memoria o de... O sea, buscad un poquito en vuestra cabeza y pensad un poco en lo que significa para vosotros ahora mismo Series X. Es que es un desastre. Es que lo que se os viene a la cabeza es un desastre. O sea, no puede salir otra cosa de ahí. Un desastre total y absoluto. O sea, no es que ni tan siquiera... No te genera una garantía para gastarte ahora 500, 600 euros de luego. Claro, que es una pena. Entonces... ¿cómo decirlo? Y los que tenemos un PC medianamente solvente, vamos, yo por lo menos, yo ni me planteo comprar la Series X, al menos de lanzamiento. Ya, es el tema. Luego ya se verá, pero... Ya se verá, claro. Claro, pero ¿para qué? Sin embargo, te digo, tienen ahí Game Pass que no sé cómo decirlo, es que es impresionante lo de Game Pass y lo que dice Quique, no lo sabe nadie. Es que no saben ni muchos usuarios de One, que lo tienen pues como...
un poquito como PS Now. Y sinceramente, de PS Now a Game Pass hay años luz. Es hay que un hay mundo. Años luz. O sea, sí, PS Now sí, no está mal, sí, es lo que dice Lázaro, claro, pues es un servicio tal, pero es que lo de Game Pass es una pasada, total y absoluta. Entonces. Bueno, de nuevo no sé. Microsoft ahí haciendo gala de su falta de comunicación o de sus problemas de comunicación, que sí que para esto les está costando, pero luego para meter mierda de la Play 5, fíjate, no les cuesta nada. O eso parece, a ver, esto es una acusación totalmente infundada, porque un poco, y además ya cambiando de tercio, sí. Acerca de los rumores, bueno, había un insider que dice que Das bueno, Golem. Salta a la palestra, comenta que la Play 5 tiene problemas para mostrar gráficos en 4K, sobre todo para los estudios third party, que bueno, pues que no debe ser fácil desarrollar, o que el kit de desarrollo, o el software que están usando, el SDK, lo que sea, no está fino, y que les cuesta llegar a estos 4K 60 frames, ¿no? Que es un poco el 4K se puede llegar, pero si el juego va a 2, pues tampoco interesa. Entonces esto, bueno, lo tachábamos un poco como cortina de humo por parte de Microsoft, ¿no? Están aquí desviando la atención y han cogido a este fulano y dicho, oye, echa mierda de la Play 5, porfa, que tenemos demasiados focos apuntándonos. Es difícil de creer. No, es que se, de hecho, el tío ha confesado que lo hizo un poco porque es muy fan de Microsoft y quería echar mierda sobre Play 5. O sea, claro. Está totalmente infundado. El tío, además, regla, vamos. Le preguntaban en Twitter y el tío no sabía responder porque el tío no tenía ni idea. O sea, no sabía qué decir. El tema técnico. Y hoy he leído la confesión que el tío se había inventado esas mierdas solo porque como se había retrasado Halo y tal, pues quería echar mierda. Sí. O sea, es como... A ver, también tienen la culpa las compañías que estamos... A ver, cuidado, que estamos a 3 meses... Del lanzamiento, supuestamente. No sabemos precio, no hemos visto ni los menús de las consolas. Es una locura, ¿eh? Les ha pillado el todo a todas. Cuidado, claro, cualquiera con una cuenta en Twitter. Eso es muy difícil desarrollar, no sé qué pasa, pero... Yo creo que el principal factor es que están esperando a ver quién suelta primero el precio para ajustar, claro. Pero de ahí a que cualquier tío con una cuenta de Twitter diga soy un insider y PlayStation 5 va a oler a huevo frito cuando se caliente. Sí, pero vamos a ver. ¿Vosotros creéis que a nivel interno ellos no tendrán ya sus deberes hechos y no sabrán lo que cuesta la máquina del otro? Pero pues, vamos a ver, si los componentes son los mismos. Y uno piensa que sí. Producirlo. Lo lógico es pensar que sí, pero visto cómo está la cosa, yo ya no sé ni qué pensar, ni internamente, ni de nada. Es una estrategia de comunicación, un poco para ver quién da el golpe de efecto, pues ahora salgo yo y no, ya yo más todavía. Eso sí puede ser, que bueno, ya podemos debatir si la estrategia es la correcta o es una mierda pinchada en un palo. A ver, pero ellos a ver. Internamente tienen que saber perfectamente lo que cuesta la consola del otro. Por parte. Es el mismo hardware. Y la suya sí, propia pero... también, además. Es que... Hombre, claro. No, a lo que me refiero es que Sony arrancó la generación de Play 4 con mucha ventaja por el tema del precio, que luego lo de Kinect y demás, que encareció la Xbox One y todo eso. Pero, o sea, que hubo una diferencia en el E3 de media hora. Los lo tenían claro ya cómo iban a salir con eso. No es que Sony dijese, hostias, bájala 100 euros que haya anunciado Microsoft. Ahora ya, no, lo tenían que tener claro. No justifica que estén esperando todos los retrasos que hay a todos los niveles. O sea, es de la nueva generación más rara que ha habido a nivel de anuncios, a nivel de lanzamientos, a nivel de juegos. Es como si dijesen en parte, no, la tenemos que sacar, porque la tenemos que sacar, obviamente. Pero no sé muy bien ni cómo, ni lo que voy a hacer. Yo no sé si es por la pandemia o no sé si es por los desarrollos o por qué, pero... probablemente. A ver, hay un tema que ahí me escama un poco, que va un poco a colación también de esto de lo del 4K, que si llego, que si no. Y es una noticia que ha salido también hace relativamente poco, que dice que la Play 5 va a utilizar como... En vez de la pasta térmica que se aplica habitualmente a los procesadores para el tema de disipación y tal, que va a usar metal líquido, que es un tipo de pasta térmica que es muchísimo más conductiva, si existe la palabra. Sí. Es decir, traspasa mucho más rápido el calor del procesador al disipador, por así decirlo. Es una pasta que es complicada porque es carísima y además es conductora de la electricidad, con lo cual, como se te vaya la mano al aplicarla, te cargas la máquina, básicamente. Pero bueno, yo escribo en Olivetti, David, así que todo esto me parece muy bien, pero mientras el juego se vea bien. Lo que quiero decir es que están preocupados con el tema de la potencia de la consola, porque están aplicando soluciones para evitar que se caliente más de la cuenta. Es posible que estén pensando en achuchar un poco al procesador para subirle un poquito de vueltas y llegar a equiparar un poco el nivel de la Series X. Se nota, yo creo que hay cierta preocupación en que Play 5 está ahí a lo mejor un pelín justita.
con este tema de cuadro. Bueno, de hecho, joder, los de con el Spider-Man Miles Morales pasaba que tenía los dos modos gráficos, un poco modo rendimiento y modo, modo calidad, por así decirlo. Algo, cuando el río suena, agua lleva. La cosa es que el Insider este se haya salido por peteneras y haya echado mierda. Sí, yo creo que se ha pasado tres pueblos. Eso sí, es pero, algo hay. Algo de esto tiene que haberse. Puede ser. A ver, yo lo que dices de Miles Morales, lo que esperas de la nueva generación es que ya no haya modo rendimiento. Es que todo vaya a tope. Rollo, claro, 4K, es que, claro, checkerboard este. Cuando dijeron eso, un poco, una sensación ahí un poco rara, pero bueno. Claro, pero eso lo hablamos en programas anteriores a raíz de Demon's Souls. Que yo os dije, pero que estamos en la deja lo mismo, pero es que Demon's Souls, a ver, es que es third party. O sea, para mí, a ver, en este caso, Spider-Man tiene un pase porque en realidad lo que estás jugando es la pasada generación, es PlayStation 4. O sea, es. Sí, le subirán un poquito, me dan razón de más para que no necesites un modo rendimiento. Ya, pero a lo que me refiero es que yo quiero pensar, ojo, siendo benévolo, quiero pensar que eso tiene que ver con el tema de optimización del motor. Es decir, lo vamos a convertir a esto tal y cual, es un motor Andy, y no me queda otra, vale. Claro. Entonces, ojo, siendo pero mucho, porque... mucho no hay que optimizar, es el mismo hardware, hombre, tienes que trabajarte la parte de acceso a datos, porque el SSD, todo lo que hemos hablado, es diferente, es muy rápido, etcétera. Pero el hardware sobre el que se renderizan los gráficos la base es la misma, es el mismo tipo de procesador, es el mismo tipo de tarjeta gráfica, sí, más potente y con alguna librería de más, porque ahora tienes ray tracing y tienes alguna cosita extra. Yo, fíjate, yo creo que es el puñetero ray tracing, macho, que es lo que está lastrando. Estás empeñado con él, está lastrando. Sí, le tengo manía, porque es que estoy igual. A las tarjetas gráficas de PC les pasa lo mismo. Toda la generación, la última generación de Nvidia, las RTX, les cuesta cuando les activas el ray tracing, petan, no llegan a tampoco a 4K 60 frames, porque una tecnología que no está, pues está verde o todavía falta potencia al hardware para moverla, lo que sea, pero no llegan por este rollo, se empeñan en que ahora todo tiene que llevar ray tracing, están empeñados. Y a lo mejor no es necesario, macho, no es necesario, tal, lo va a tomar por culo. A lo mejor sí, no. Perdón. A lo mejor perdón, no, se puede hablar bien también, ¿eh? Hasta que se pueda, sí, eso es así, pero por cierto, antes de que se me olvide, y por no dejarlo en el tintero, lo que ha dicho antes que, o sea, sobre el tema de los precios, el tema de si lo saben, no lo saben, vamos a ver, en la pasada generación, o sea, con Play 4 y One, yo lo sé porque lo sé, o sea, Microsoft por lo menos sabía con muchísimos meses de adelanto, evidentemente, cuánto iba a costar su consola, ellos sabían cuánto iba a costar su consola, ellos sabían perfectamente que su consola era menos potente y ellos sabían perfectamente el precio de su consola, eso lo sé porque me lo dijeron meses antes y se cumplió, total y absolutamente todo lo que me dijeron, o sea, se cumplió. Con eso quiero decir que ahora mismo yo doy por supuesto que saben aproximadamente, o sea, el precio de tal y cual de su consola, de la competencia que sería tiene. Sería lo razonable, sí. Claro, lo que pasa es que yo tengo ahora una sensación, es que estoy prácticamente convencido de que están jugando, es por el tema precio, o sea, lo están escondiendo. Es que yo lo que creo es que lo que se, no sé, fue hace bastantes meses cuando salió una especie de rumor que decía que Microsoft está esperando a que Sony moviera ficha para ellos poner el precio para palmar pasta, lo que sea, lo que te sí, ajustar al máximo, ir a pérdidas con la venta de la máquina. Y... eso es, que eso, a ver, tampoco es que sea descabellado porque se ha hecho. O sea, no se ha hecho. Bueno, porque de el paso alguno, pero que al final no compraremos la consola sin saber lo que nos ha costado a este paso. En 2022 deben haber precio. Correcto, si es que ahora mismo, de hecho, ni tan siquiera sabes el la line-up de lanzamiento. O sea, no lo sabes. No sabes con qué juego, o sea, va a salir, tú crees que va a salir la Play 5 y la Series X, teóricamente, si no falla nada, pero no tiene ni idea ni de precio, ni de qué juego, si, o sea, decir, te vas a comprar para jugar a qué. Mira, Sergio, a estas alturas, lo que decía un poco Lázaro antes, teníamos que estar alucinados a 3 meses de que salga la nueva consola, alucinados, deseando, y lo que tenemos son más dudas que certezas, a todos los niveles, a nivel de juegos, a nivel de hardware, a nivel de todo. Y tenemos que estar ya deseándolo, flipar, mira lo que podemos jugar, qué cambio, qué tal. A estas alturas tendríamos que tener las retinas quemadas de ver vídeos en YouTube, de los menús de la consola funcionando, de cómo se ve la interfaz, de cómo se ejecutan los juegos. De los juegos, de todo, es que no puedo esperar. Y estás aquí con mil dudas diciendo, bueno, pues nada, a ver qué pasa. Aunque yo he de confesar que a mí eso, en la pasada, o sea, en la presente generación, ya se me pasó. Eso no se dio en mi caso.
O sea, para mí el salto... Pero porque ya estás mayor, Sergio, pero... No. A ver, vamos a hacer un poco... Has perdido la ilusión, o sea, pero... No, al contrario. Pero, a ver, a vosotros, joder, no sé, es que yo creo que se os ha olvidado. O sea, la transición Pero es cierto, ¿eh? Sí, yo estoy ahí con Sergio, es verdad. A tal, fue una caca. O sea, fueron juegos cross-gen a patadas en los que era costaba bastante discernir de unos a otros. Quitando, no sé, el NBA 2K, que ya lo dije, que se notaba, a ver, no en un salto brutal, pero joder, se notaba de una a otra. El resto no había unas diferencias brutales, ni muchísimo menos. De hecho, no había ni un solo juego que te quedabas, que ya, te quedabas embobado, ni uno. Aunque me cueste reconocerlo, tienes parte de razón, sí. Sí. Entonces, ¿cuál es la vía? ¿De que cada generación le va a costar más arrancar que la anterior? Pues entonces vamos, fino. Pues en este caso, es más, yo, a ver, porque no se puede retrasar, pero yo estoy convencido de que, no, evidentemente no va a suceder, pero yo creo que si, por lo que sea, hay un, que, a ver, que puede pasar todavía, ¿eh? Hay una movida por el tema de la pandemia o lo que sea, y Sony le falta un componente y no puede fabricar su consola o puede fabricar muy pocas y prefiere posponer el lanzamiento antes de, pues eso, que decir, no, es que lo puedo sacar solo tengo consolas para venderlas en Estados Unidos porque me queda sin no, mira, por lo que y se lo ha cancela, visto, Microsoft por lo que se ha visto, al cielo si tú le dices y lo, ahora y vamos, la a Sony y Microsoft, vamos, salen las dos consolas en marzo, le das la vida a las dos, pero vamos, sin ninguna duda, ¿eh? No, a Sony no. Sony, no es del todo descabellado, y esto ya sí que es elucubrar y sacar la bola de cristal y por decir, pero por ejemplo, en el mercado de ordenadores portátiles, ¿sí? Hay muchas empresas que están teniendo problemas de distribución, sobre todo con exclusivamente con el hardware de AMD, es decir, procesadores como el que montan PS5 o Xbox, está escasísimo el problema de abastecimiento, Claro, no les da tiempo a producir procesadores para la demanda que hay. Me imagino que también tiene mucha culpa la producción de estas dos consolas y hay muchos fabricantes que se están teniendo que volver otra vez a Intel porque a AMD no les sirve. O sea que el retraso o un hipotético retraso de la consola, más allá de que les venga bien o mal, o bueno, por tiempos o por los juegos o por lo que sea, podría darse incluso por este caso. Como no van a una tregua las dos compañías, porque luego lo que no puede salir es una y no salir la otra. Como no firme un acuerdo de, oye, lo retrasamos las dos, lo veo muy bien. Es que entre caballeros, ¿eh? Agresión. No, pero lo de siempre, o sea, no es por ser... Y entonces Nintendo sacará su nueva consola y les barrerá a los dos. Nintendo no va a sacar consola ni de coña. Pero ni de coña, vamos. Es que lo tengo grabado clarísimo, pero ni no, revisión. No. Ni revisión. O sea, oye, por cambiar de tercio de nuevo y ir a cosas un poco más palpables y más que se pueden ver y se pueden prácticamente ya casi tocar. Esos gameplays que hemos visto estas últimas semanas. Empezando, yo creo, por Cyberpunk y lo que enseñaron en el evento del Night City Wire este. Sí. Que no sé a vosotros, pero yo, o sea, cuanto más veo este juego, más me gusta. Es alucinante es impresionante. El nivel de detalle que tiene, la cantidad de... O sea, lo de las armas era de coña, o sea, si The Witcher ya eran 140 horas, ¿cuántas horas va a ser Cyberpunk? Van a ser 1400. Para empezar, o sea, el rollo este de los life paths, que contaron que tienes tres maneras diferentes de empezar y que según el que cojas o el inicio que escojas, puede incluso modificar la trayectoria de la historia, las decisiones que puedas tomar o las... diferentes formas de resolver o de completar simplemente informaciones de las misiones. A mí con personajes esto nuevos, o sea, sí, de coña eso. Si ya empieza juego, así, o sea, sí, el resto del juego tiene que ser descomunal. Tiene una pinta increíble, sí. Pero increíble. Luego ya en el evento enseñaron más cosas como temas de armas, que el gameplay se ve espectacular. Sí. Temas de, bueno... en fin, no sé, bueno, otra cosa también muy chula que se vio en el evento es el tema de la banda sonora, que tiene muy buena pinta, es algo que no, de lo que no solemos hablar demasiado, salvo en los juegos retro, que sí que nos recreamos con los juegos, con las bandas sonoras de juegos de Super Nintendo. Si no es chiptune, no nos gusta. Pero en juegos actuales es cierto que el tema banda sonora no lo tocamos demasiado, y en este evento de CD Projekt sí que hubo una sección completa dedicada a la banda sonora del juego y al grupo era Refuse. Es eslovaco. Soco. Se llama Refuse, sí. Va a tocar Keanu Reeves la guitarra, seguro. Específicamente para el juego, a mí me parece brutal. Y tiene, en general tiene muy buena pinta. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero vamos, a mí me dejó loco. Pues mira que me va a costar hacerme el juego porque son muchas horas, pero le tengo unas ganas. Uf. Pues a ver, yo creo que tampoco es que sea. Yo creo que vais a estar de acuerdo conmigo, pero yo espero más Cyberpunk que cualquier juego de PlayStation 5 y Series X juntos.
Yo es el juego que más espero con diferencia. Pero con totalmente mucha diferencia. De acuerdo. O sea, es más, o sea, me da bastante igual. O sea, lo único que me da rabia es no poder jugar en la... Pues eso, porque salvo que haga magia, bueno, ya está prácticamente confirmado que las versiones de Next Gen se van a 2021. Es lo único que me da rabia. O sea, el ser consciente de que voy a estar jugando una versión que no es la... definitiva, por así decirlo, no es la buena. Pero da igual, castaño, dice igual porque es PC. Claro, ya. Y me lo pagas tú, ¿no? Lo compras tú, me lo das. Perfecto. Yo si quieres te dejo el mío. Ya te, porque yo no voy a jugar de salida porque no me va a dar la vida, con lo cual mira, te vienes a casa y te llevas mi torre y ya me la devolverás. Yo estaba planteando no jugar, pero voy a jugar, es imposible no jugar. Yo igual, o sea, sí, imposible, o sea, no sé, no, ya te digo, no me interesa. De hecho, los oyentes no lo ven, pero Sergio ha puesto ya luces de neón por toda la casa, se le ven ya así para ir preparándose, sí, ¿verdad, Sergio? Sí. Yo lo reconozco, o sea, pues no sé, si a Tsushima le he echado, no sé, 50, 60 horas, una cosa así le habré echado, yo creo que a este le puedo echar, es que no exagero, más de 100 seguro, y vete tú a saber, más que nada, porque claro, sale, teóricamente es el último en salir de los buenos en campaña de Navidad. Es el 19 de noviembre. Es que, sinceramente, a mí me interesa bastante más que Spider-Man, que lo que se rumorea de Bloodborne Remaster, que se conoce que también va a salir en lanzamiento. Es que no hay color, total. Con, ¿eh? Que no hay color, digo. No hay color. No hay color. Es que no hay color. O sea, efectivamente no hay color. O sea, me parece... Salvo, es que Sergio, que te saquen un Silent Hills, ¿no? Si tuviese Silent Hills ya hay otra... Ya salió. Hostia. Salió el Silent Hill. Un Silent Hill futurista, ¿eh? Yo lo veo. Puede ser. No lo Silent Hill Cyberpunk, tío. Sí, un Silent Hill Cyberpunk, así, sí. Cyber Hill, tío. No sé, yo creo que eso va a ser posiblemente un juego de que vamos a ver mucho 10. O sea, en prensa especialidad vamos a ver mucho. Y totalmente, mucho totalmente merecido, vamos. Porque además no tiene pinta de que el juego vaya a defraudar por ningún lado. O sea, no se le ve ningún punto flaco. No tiene... Que cuanto más lo ves, mejor luego pinta resulta tiene. Que te pones a jugar y es un tostón insufrible. Cosa que no lo parece. Pero así a priori no tiene ningún... No. Pues eso, no tiene ningún punto débil. Yo lo que más dudas podía tener que era precisamente el tema de los tiroteos, del gameplay, que es donde más suele sufrir este tipo de títulos. Que si me dices que es un shooter bastante puntero, en los vídeos se ve espectacular. Otra cosa es luego cómo se sienta a la hora de jugar, pero se ve espectacular. Y las armas me parecen impresionantes. Es una locura eso. Sí, claro, lo digo. O sea, me parece una locura. Y además es un juego que parece que están diseñando para mí porque no hay clases fijas. Cosa que a mí me encanta. O sea, a mí me gusta distribuir, hacer a mí lo que me dé la gana. O sea, yo meto aquí, meto acá, tal cual, no te. Porque siempre me pasa que, joder, es que si hago esto, sí, me mola esto, pero ¿por qué no puedo tener esta cosa o esta habilidad de esta clase? No, aquí tú haces lo que te sale de las pelotas con tu editor de personaje, con tus habilidades y tal, y tan contento. Es decir, voy a ser, ya lo digo, súper cutre, es decir, sigilo tal y cual, y luego brutal en cuerpo a cuerpo, ya está. El resto me da exactamente igual. Por si la me pillan, la modificación esa de los brazos, que son las cuchillas esas que parece un rollo Mantis, ¿no? Y Mantis a desplazar Blade, gente sí, como si no hubiese un mañana. Correcto. Fíjate que el Cyberpunk, tío, va a ser mejor simulador de Iron Man que el propio Avengers. Porque con todas las tampoco... modificaciones que tienes para los brazos, de que si lanzo misiles, lanzo rayitos y tal... Sí, pero mucho no hay que... Mucho no hay que correr tampoco, ¿eh? También te lo digo. Bueno, vale, ya está. Te la he puesto fácil. Ya le hemos puesto. Sí, ya hemos puesto para rematarla ahí, sí. Sí. Bueno, sí. También hemos visto gameplay de Tormented Souls. Es un survival horror. No recuerdo el estudio, sé que lo distribuye la gente de PQ. Es un juego que vuelve, pues eso, a los orígenes, a lo que es un poco los inicios del género survival horror. Es como muy... los primeros Resident Evil. Muy Play 2, yo lo veo muy Play 2. No más que los inicios, yo lo veo de cuando salió una generación entera que se dedicaba solamente a imitar a Silent Hill y a Resident Evil. Sí, sí. Que es la generación de Play 2, los Suffering, los Mal of Cure, Project Zero, todos. Y que me molaban todos. Yo no sé cómo lo habéis visto vosotros. A mí me ha dado la sensación, o sea, es decir, el planteamiento del juego tiene muy buena pinta porque un poco vuelve a sus orígenes. Me da la sensación, viendo el poquito gameplay que se ha visto, que se queda corto a nivel técnico, que es un juego que está ahí a medio caballo entre el doble y triple A, y que es donde seguramente más palos le vayan a dar y donde Pero aún así se lo perdono, no hay problema.
Yo creo que también, ¿eh? O sea, va a ser como verte una peli de terror de serie B, ¿no? Sí. Bueno, sí, a nivel técnico, a nivel de presupuesto no llegan, pero está bien, porque en general el juego cumple. No sé, yo lo he visto, a mí me llama la atención y tengo ganas de jugarlo. Otra cosa es que a mí bastante, a mí me parece. Se echan de menos. A nivel gráfico, a nivel técnico. Sí, a mí me parece un Resident Evil con monstruitos y con ambientación de Silent Hill. Es una cosa un poco rara. Y volviendo al tema de lo técnico, a mí me parece que es un doble A. Pero no entre doble y triple A. Doble A posiblemente justito. Justo, posiblemente sí. Siendo generoso doble A, sí, yo creo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el vídeo de gameplay que hay, la primera mitad, que está muy trabajado, se ve muy bien. Y luego cuando se ve el gameplay como tal, sí, ahí es donde ya le ves las costuras. Sí, y la animación del personaje es un poco palo. Y el monstruito que sale. Parece que solo hace un ataque, hace el grito. Y lo hace como 3 veces seguidas. Y hay un poco cartón piedra. Sí, o sea, a nivel técnico sufre. Pero joder, que sí sufre. Pinta. Sufre como un perro. Lo que pasa es que, bueno, dos cosas. Lo primero es que yo he indagado más y he estado mirando otros gameplays que hay de ese juego. Joder, macho, qué mal juegan, tío. Yo no sé cómo pueden publicar ciertos gameplays con gente que juega mal, tío. Es verdad que ves que en los menús es como un poco torpe, que dice, se atoran ahí. Tío, claro, que es muy natural, pero queda un poco raruno eso. Le hace flaco favor al juego, sí, desde luego. Sí, queda un poco raro. Eso por un lado, pero bueno, lo importante es... Resident Evil no, pero para vosotros Silent Hill o los primeros Silent Hill, ¿os parecían juegos gráficamente brutales? A mí es que me dieron la sensación, o sea, que estaban bien, pero tampoco eran una cosa... El 2 y el 3 tenían bastante nivel, ¿eh? Correcto. Lo recordamos peor de lo que eran, sí. Tenían un grado de detalle para la generación que estaba muy bien, tío. Silent Hill 1 estaba muy limitado porque la Play no daba de no daba más. Sí, ya no puedo más con la. Pero los 2 y el 3 estaban muy bien. Pero yo tengo muy buen recuerdo a nivel gráfico y técnico de Silent Hill 2. Y del 3 también, pero, por supuesto, pero sobre todo el 2. Y del 1. ¿Y cuál es vuestro Silent Hill favorito? 2. El 2. ¿Y a ti, Lázaro? Uf, bueno, tú no has jugado a eso, ¿no? Tú te da miedo. Es que demasiado, ¿no? He jugado prácticamente todos los he empezado, pero no. Yo creo que el 1, ¿eh? Es el que más avancé. Y el que más un poco hasta supuso un hasta poco la silla de ruedas, volcada, los niños con el cuchillo, ya ahí apagó la consola. Recuerdo que estuve a punto de acabármelo, creo que me quedé en un gusano gigante que había, o sea, una parte como de un centro comercial, o sea, lo tengo ahí como, lo tengo igual que el juego, lleno de niebla, ¿no? Pero el 1 fue buenísimo, pero para mí el 2 estaba a otro nivel, que luego la saga no ha vuelto a alcanzar más, nunca. No, ni mucho menos. Eso es verdad. Si al menos técnicamente era una locura. Técnicamente y todo, de historia, de argumento, de ambientación, todo el 2 era fantástico. Sí, gracias bastante. Lo digo sobre todo porque es que ya te digo, el 1, no sé, a mí no me pareció gráficamente que sea brutal. Entonces, yo creo que este tipo de juegos, si están más o menos bien ambientados, no están mal, yo creo que es suficiente. Yo creo que dependes más en este caso, de la ambientación, de los escenarios, del diseño de los monstruos y demás, que de... Y para ti, Sergio, ¿cuál es el mejor? Que si lo has dicho no te he oído. Que puede ser. Que o no te has mojado, no sé. El Don Pur. No, yo creo que. No lo he dicho, yo creo que el 1. Madre mía. Qué mala leche. Qué horror, ¿eh? Claro, es que yo además tengo un recuerdo ahí súper chungo de la saga, porque lo último que hicieron se lo dieron ahí a los chicos de desarrollo súper peregrinos, que hacían unas mierdas colosales. O sea, que al final. La saga se ha ido perdiendo valor por las mierdas que hacían. ¿Cómo era aquel de Vita? Que era como que era. Sí, el Book of Souls o algo así, que era muy extraño, ¿no? Que parecía un Smash TV con zombies. O sea, que era. Es que era absurdo. O sea, era, sí. De hecho, el ¿cómo era? El Shattered Dreams, ese, ¿no? Creo que se Shattered llamó Dreams, uno que salió también en Play 2, algo así. No me gustó nada, tío. Y había gente que lo defendía por el tema así, no me gustó tampoco nada. Para mí, a partir de... A lo mejor exagero y me vais a decir que sí, tal. Es que para mí el Silent Hill 3 ya... Y no me termino. Mira, yo voy más allá. Era el 4, era un corre, repetitivo que era y todo tal, lo acepto. No era el mejor Silent Hill y tal, pero bueno, tenía eso, que era aceptable, tío. Pero a partir de ahí ya nada. No sé, yo lo corto antes, ¿eh? El 1 tal, el 2 muy bien, y el 3... parece un poquito... no malo, pero no era... Se notaba que era otra un Silent Hill bastante peor a los dos primeros, pero que para mí claramente, ¿eh? En todo. O sea, sobre todo, sí, era no peor, sé. Pero aún así
Si evita las comparaciones, no está tampoco tan mal, ¿no? Eso es, de acuerdo. De acuerdo contigo. Pero que aparte de ahí la saga, para abajo, sí, a la lona, en mi opinión. Pero hasta bueno, que salga el nuevo este que llevas anunciando 120 programas, que va a romper con todo, tío. Vamos, el Cyberpunk va a ser una broma comprar con este juego, tío. De hecho, va a ser una consola de Konami solo para jugar a Silent Hill. La van a sacar antes que PlayStation 5 y Series X. Sí. Seguiremos con Hadouken en rojo en 2027. Y en cada programa seguiremos hablando de no, Silent Hill ya está ahí. Está ahí mismo. Está ahí a la puerta. Ahí. No sé, ¿no? Tampoco. Oye, es una saga tan importante como para que estemos todo el día hablando de ella. No sé qué pasa. Sergio le gusta y está ahí. Cada uno tenemos nuestra morcilla. El partido de Lázaro, tu camiseta de Alice Cooper y el Silent Hill. Sí. Lo que hay. Totalmente, sí. Oye, ¿qué pasa con Tsushima? Que yo esto me lo he perdido. ¿Algo he escuchado de que hay un modo de dificultad nuevo, que es el modo leyenda este? No, es un modo cooperativo. Ah, modo cooperativo, ok. Sí. Encima gratuito, sí. Que sale en otoño, se supone. Sí. Sale en otoño. Sí, lo que pasa es que yo, después de jugar tanto a Nioh, o sea, tal y como lo han presentado, con el rollo ahí súper oscuro, con ese color rojizo, así, o sea, es Nioh. O sea, yo tengo la sensación de que han imitado un poco el rollo de Nioh, que ya tiene cooperativo para tres jugadores, en este caso con Tsushima van a ser cuatro, pero lo veo muy, muy, muy parecido. Sí, a mí me ha sorprendido porque... Es que si me dices que era Nioh, es que no va, no pega con él, no pega con el juego en sí. No sé si es que no sé si es que tampoco, porque me está leyendo la, porque claro, no se ve prácticamente nada en el gameplay, entonces me está leyendo la nota de prensa y básicamente lo que dicen es que es efectivamente cooperativo entre dos o cuatro y tienes que ir ahí, misiones, y la historia está en que van a ser misiones que van a estar basadas en el modo historia, lógicamente, pero con ciertas variaciones. Correcto, y me parece lógico. Entonces, claro, tú lees eso y ves el tráiler y dices, una de dos, es que es todo como muy oscuro, como más, que a mí me mola esa estética, pero que no le pega nada a Tsushima, es que no tiene nada que ver, es que parece Nioh. Entonces dices, bueno, parece que se van a inventar como una especie de línea de juego paralela desde el punto de vista argumental, y no, es que no. Entonces no sé muy bien, me queda un poco raro. Sí, además, por lo que he leído, creo que era dos y tres jugadores podían jugar misiones cooperativas de historia, y creo que cuando jugabas con cuatro eran simplemente oleadas rollo zombies de Call of Duty y esas cosas. O sea que ahí un poco regular, pero bueno. Un poco extraño. Pero bueno, es gratuito al fin y al cabo. A mí todo lo que sea meter nuevo contenido gratuito y si encima, oye, es multijugador, a mí me parece bien. A mí en lo personal no me interesa lo más mínimo. Eso te iba a preguntar, Sergio. ¿En otoño vas a volver a poner el juego en la consola para disfrutar de este nuevo modo? Nunca lo hago. O sea, yo creo que eso lo he dicho alguna vez. Ya lo sé, como por eso lo sé, te lo pregunto, como lo sé. Nunca lo hago. Pero ni tan siquiera con Breath of the Wild. Es que me dan... Es que no... Ya se ha acabado. A mí el tema de los DLCs y tal, después... O sea, después de no sé cuántos meses... ¿No has catado la moto del Breath of the Wild, entonces? ¿Eh? Sí, pues el primer DLC de Breath of the Wild es lo más grande que yo he jugado años. O sea, sí, es increíble. No. Sí, pero que no. Yo sigo un poco con Sergio, cuando me lo paso. Se va a la estantería, como si de forma tampoco, se va a la estantería. El primer DLC que tiene ahí unos retos... ¿Cuántas misiones eran? Eran como 15 o 30, yo no sé. Una locura de que empiezas la misión sin un solo objeto... Y es como, te la tienes que aprender para... Ruedo por aquí, cojo una rama, me cargo a este, le cojo el arma. O sea, esa parte es increíble. Sí, yo no lo discuto. Es, ya te digo, es, no sé, cuestión personal, que a mí cuando se acaba un juego me lo acabo, se acabó. O sea, otra cosa es que me lo den ya, la típica edición GOTY, con todo, entonces me lo pillo, entonces guay, lo juego enterito. Pero yo volver otra vez a un mundo que ya me ha acabado... A mí me pasaba porque además ya estás a otra cosa, además jugando otras cosas y ya te da pereza. Claro, aparte poneos en mi situación. Yo juega 150 meses, juegos meses, a la semana. 50 de ellos totalmente inventados, además. Claro. Sí. Cuando vuelves es imposible ya. Pero es que os lo digo de verdad, yo en 4 meses he hecho el pino o puente, pasa tantos juegos que no, o sea, para mí se me resulta raro ponerme otra vez a joder. Cuando lo quieras retomar, no te acuerdas ni de cómo se juega ya. No me acuerdo ni de cómo se llama el personaje, el protagonista. Yo soy muy fan del cooperativo y yo haré lo posible por jugarlo. Sí, no, lo da por supuesto, también te digo, De hecho, jugarás a Tsushima en otoño, lógicamente, ¿no? Directamente en cooperativo.
Correcto. No, todo es que pues somos, mira, yo, somos menos a lo mejor confiables. Sí que me espero, ¿eh? Porque total, como no he podido hacerme con el juego siquiera todavía, ya me espero tranquilamente a otoño. Lo que pasa es que, bueno, otoño, Cyberpunk, puf, es que el no sé. No me voy a meter en ese jardín. En el jardín donde sí me voy a meter es en el dramita de la semana. Madre mía. Con todo este tema del Fortnite, Epic, Apple y la que se está montando, que tiene visos de que no ha hecho más que empezar. Correcto. Por recapitular, esto empezó esta semana pasada con Epic saltándose las normas de la Apple Store, de la App Store, de los iPhone y de los iPad, promocionando la rebaja hasta que han hecho en los pavos del Fortnite, haciendo que los puedas comprar más baratos, saltándote, digamos, lo que es la App Store y comprándolos directamente a Epic desde el propio dispositivo, cosa que Apple no permite. Claramente, pues una de las múltiples normas que tiene Apple cuando tú te das de alta como desarrollador es que todas las compras digitales y todas las in-app purchases de lo que sea que estás programando, desarrollando para sus dispositivos, tienen que pasar por el control de Apple y está sujeto, pues igual que las ventas de los juegos, de las descargas, de los programas, pues los DLCs o el contenido adicional, digamos, también tiene ese 30% de esa mordida que te mete Apple. Así. Los señores de Epic decidieron, pues eso, para promocionar esta baja de precio de los pavos, pues meter de forma clandestina, o sea, oculto en la última actualización del juego, pues un acceso para que tú puedas directamente, además es que te lo pone, te deja elegir, ¿quieres comprarlo al precio normal directamente en la App Store o comprarlo en Epic con un 20% de descuento? Ellos se ahorran el 30%, a ti te dan un 20% de descuento y ellos siguen ganando un 10%, con lo cual fenomenal, pero claro, es un canteo porque te estás saltando las normas de la App Store. Esto en un principio parecía una cagada y luego lo que se ha visto es que es una campaña de marketing orquestada del copón bendito. Porque a colación de esto, evidentemente, Apple dijo, oye, ¿de qué vais? Les retiraron, vamos, les chaparon el acceso. Epic denunció y además, a través de redes sociales, lanzó un vídeo, además parodiando el spot de Apple de 1984, que se llama así el spot, que es el que usaron en la Super Bowl para anunciar el Macintosh, que es este spot, no sé si lo habéis visto, que está dirigido por Stanley Kubrick, que es un poco ese rollo orwelliano del pueblo contra el opresor, contra el gran hermano. Sí. En aquel momento era IBM y o sea, la chica está corriendo, que lanza la bola contra la pantalla y la rompe. Bueno, pues los de Epic han parodiado ese mismo spot, poniendo a Apple como el opresor, como tal, y ellos como tal. Y bueno, pues un hashtag Free Fortnite y tal. Esto no está improvisado, evidentemente. Sí, pero ¿vale? me parece colocarse ahí en una postura... Hay rebelión, lo hacemos por la libertad, y es como, no, lo estás haciendo por el 30% de pasta. Los de Epic son bastante irreverentes en cuanto a las cosas que hacen. Yo creo que aquí se han pasado de frenada siete pueblos, porque totalmente. Tú puedes estar de acuerdo o no, o sea, es decir, las normas de la App Store en muchos casos son una mierda como un campano. Pero, tío, son las normas que hay y las tienes que respetar. Claro, tú las has firmado. Claro, tú te das de alta como desarrollador y publicas el juego en la App Store, pues tienes que cumplir las reglas. De hecho, Google también les expulsó de su App Store porque también están incumpliendo esas normas. Eso sí, para Google no tenían preparado un spot para tocarle los huevos porque esto ya fue a posteriori. Esto no se, si no vieron venir, pensado. Pues les da un poco. No lo tenían pensado. Claro. No sé. Yo estoy de acuerdo. No. Dale. No, que no queda ahí la cosa. Porque hoy mismo se ha sabido que Apple le va a cortar el grifo definitivamente a Epic este 28 de agosto, si no solucionan antes la papeleta, porque hasta ahora la gente que ya tuviese el juego descargado en su iPad o en su iPhone... Sí, ahí se podía jugar, ¿no? Se podía jugar. El juego ya no recibe actualizaciones, posiblemente la nueva temporada de Fortnite incluso se quede parado o se retrase por toda esta historia, pero al juego se podía jugar. Pero en el momento en el que, por el camino que lleva esto, Apple expulse definitivamente a Epic de la Store, es decir, revoque su licencia de desarrollador y por lo tanto sus perfiles, el juego va a dejar de funcionar, salvo que le pongas la fecha al iPhone anterior al 28 de agosto, lo que es un coñazo que te cagas, y aún así el juego tampoco se va a actualizar, con lo cual es posible que llegue un momento que ni se conecte a los servidores. Eso es decir, no es operativo. Y no sé yo si esto tiene visos de arreglarse, porque es que además está empezando a afectar incluso al Unreal Engine, porque Apple con lo que está amenazando a Epic, es decir, les está diciendo, os bajáis de la burra
o no solo os echamos de la App Store, sino que además os bloqueamos nuestras herramientas de desarrollo. Es decir, y tampoco vamos a innovar y tampoco vamos a hacer porque Unreal Engine vaya fino en las siguientes versiones de macOS, en las siguientes versiones de iOS. Y esto para los desarrolladores es un palo que te cagas porque hay muchísima gente desarrollando para plataformas Apple con Unreal Engine y usando equipos de Apple ejecutando Unreal Engine. O sea que esto es un palo. Y luego voy un poco más allá. Si le revocan a Epic su cuenta de desarrollador, ¿qué cojones pasa con la Epic Store de Mac? También vamos a perder. O sea, yo, por ejemplo, tengo unos cuantos juegos ahí comprados. Es verdad que la mayoría funcionan en PC y muy pocos funcionan en Mac. Y cuando voy a jugar, no voy a jugar en Mac. Pero esto es llorar por llorar. Pero habrá gente que sí que tenga solo el Epic. O sea, que solo tengo un Mac, no tengo un PC, y tenga la Epic Store para jugar a los cuatro juegos que hay compatibles con Mac. Y también los vas a perder. No tengo claro que esto pase, porque la Epic Store de Mac tú te la descargas desde la web y se instala igual que se instala Steam o cualquier otro software y no va a través de la App Store de Mac. Ajá. Lo cual no sé yo si dejará de funcionar, pero bueno, está un poco, o sea, es una bola de mierda, es una tormenta de mierda bastante importante. Un conflicto grande ahí, ¿eh? Y luego además es que en todo esto y también se han sumado, bueno, se han sumado un poco, viene ya trae cola esta queja de Epic, que la verdad es que se puede a lo mejor haber quejado de otra forma o haberlo hecho de una forma un pelín más elegante. Bueno, elegante, la verdad es que la campaña les ha quedado curiosa, pero bueno, todavía no sé si es una genialidad o es un cagadón espectacular, pero bueno, el caso es que la campaña está ahí. El tema viene porque recientemente, un poquito antes de todo este follón de Epic, también se supo que la aplicación de Microsoft para lo de xCloud no se va a poder publicar en el App Store, es decir, no va a estar compatible para iPhone y para iPad porque también infringe las normas del App Store, porque bueno, pues porque no permite, porque lo que quiere Apple básicamente es examinar las líneas de código de todos los juegos que vas a ejecutar en xCloud, cuando realmente lo que tienes es una aplicación que recibe un streaming de vídeo, igual que Netflix, igual que YouTube. No estás ejecutando código directamente en el dispositivo, o sea, lo estás ejecutando en una máquina remota. Pero bueno, las normas, como digo, te pueden gustar más, te pueden gustar menos, las tienes que cumplir. Las normas son una full, porque ahora mismo no permiten que aplicaciones como, pues eso, xCloud o Stadia o similares. Creo que la de Steam Link también tuvo problemas en su momento. De hecho, creo que en Steam Link, que funciona y que está disponible, no puedes acceder a la tienda de Steam a comprar juegos porque, de nuevo, infringe las normas de la App Store. O sea, estas normas deberían echarles un vistazo. A lo mejor lo de Epic está perdido ya, pero en adelante, y para no vetar ese tipo de servicios y para no los que somos usuarios de Apple y dispositivos iPhone y App y iPad no perdamos acceso a, pues eso, Stadia, etcétera, esas normas las tienen que revisar. Porque, o sea, eso, quiero decir, hay algo ahí que no está del todo bien. Cuando tanta gente se está quejando, tantos desarrolladores, también Spotify en su día se quejó, les han acusado de monopolio, están en la corte de Estados Unidos defendiendo esta movida. O sea, a lo mejor Epic se ha columpiado, pero es cierto que Apple tiene que revisar esas normas porque, ojo. Sí, a lo mejor Epic se ha terminado columpiando porque han intentado negociarlo 1,000,000,000 de veces y se han negado y han dicho, claro, pues mira, ahora que estás viendo toda la pasta que entra por nuestro juego, por nuestros títulos, lo que sea, pues ahora es cuando te cortamos el grifo y te vas a dar cuenta de que no tienes más remedio que renegociar. También porque se han visto fuertes, también. Claro. Seguramente. Hombre. Sí, y luego uno de los argumentos de Apple es que dicen, que no es cierto, y ahora lo explicaré, dicen que no negocian acuerdos individuales con desarrolladores que tengan privilegios específicos para precisamente solventar este tipo de cosas. Eso es lo que dicen, pero luego te encuentras con que Amazon, sin ir más lejos, sí que tiene privilegios especiales y sí que tiene un acuerdo para ellos específicamente en el momento en el que tú puedes alquilar contenido del Amazon Prime Video, por ejemplo, y ese contenido no está sujeto a la comisión esta del 30%. Entonces, ¡ay! Se han pillado los dedos ahí un poco. Y ya os digo, este tema es complicado y va a traer cola, ¿eh? Está trayendo, pero parece que ha empezado como una bromita con este cuelo para que compres sin pasar por la App Store, ay, te saco un spot parodiando al tuyo y de repente, hostia, todos los que usan Mac no van a poder utilizar el Unreal Engine de aquí en adelante. Es que broma tienen que alargarlo de alguna forma, lo van a tener que solucionar David. Ahora pero vamos a ver. Lo que está claro es que es lo de siempre, vamos a ver, que todos, yo creo que todos sabemos, incluso gente como yo que algún problema con la normativa he tenido en el pasado tal, o sea, lo de Apple, de un tiempo a esta parte, es bastante criticable. Ahora bien, es su plataforma, es su historia, es su tinglado, entonces si tú quieres
estar en su tinglado, es como, pues coges y te aguantas, pero como... Son pero muy celosos todo. De sus productos, de su plataforma, sí, de que como todo YouTube. Esté controlado, de que nadie te pueda colar una aplicación que haga un mal uso del dispositivo, que yo qué sé. Que, y que son abusivas, es que yo lo entiendo. Yo lo entiendo, pero a ver, es lo de siempre. Es, si no te gusta, pues coges y te vas. Es así de sencillo. O sea, yo en eso soy bastante tajante. Que yo entiendo que a lo mejor lo han... Pues estoy convencido que han debido de intentar negociar o hablar con ellos por las buenas mil veces, estoy seguro. Entonces, lo que dice Lázaro, han de decir sí, pues ahora lo voy a... Ahora se acabó. Ahora vamos a hacer por las malas. O sea, no tal, ya, pero, por las pero malas. Pero por las malas les ha supuesto pasar de facturar un 70% o de ingresar un 70% de lo que facturan a un cero. Porque les han echado de la App Store. Sí, sí. O sea, es decir, efectivamente. Vale, de toda la caja que haces, que es un huevo de pasta, yo entiendo que ese 70% te escuece, que luego es cierto que es menos, porque pasado el primer año deja de ser un 30, es un 15, pero es bueno, 15. No voy a entrar en esos detalles, me da igual, un 30. Sé que, joder, es mucho dinero. Y es mucho escocer, dinero, pero tío. Pero Apple, o sea, es lo de siempre. O sea, pero tú, si tú eres Apple, ¿qué vas a hacer? Si es que no te. Pues tú imagínate, claro, está claro que es Fortnite, no es Epic, es Fortnite. Y es, tiene la fuerza que tiene. Pero claro, por esa regla de 3. Puede llegar dentro de X meses otro más o menos potente. Ah, que esto no han hecho y no ha funcionado. Pues yo también lo voy a hacer, lógicamente. O sea, eso se convierte en, ¿sabes? Cachondeo total y absoluto. Entonces, claro, solo tienes que atajar. Evidentemente, yo, o sea, eso es que es lógico. Lo que pasa es que, claro, ahora les... Lo que es un poquito así es que haya dicho después Google, anda, pues yo también te mando a la mierda. Y de hecho se están empezando a acumular las demandas contra, en este caso, contra Epic, porque he leído ahora que Coral Castle, que es una localidad de Florida, que es, parece ser que es real, que existe, bueno, demanda daños y perjuicios por una localización que también aparece en Fortnite. Es decir, que se ha abierto la veda y yo creo que esto a Epic le van a llover. Va a estar cola, sí. Yo creo que se han columpiado demasiado. Se les ha ido ya un poquito. Va a me parece así un poco prepotencia total y absoluta. Y yo creo que van a... A ver, Fortnite es muy grande como para que vaya a desaparecer. Bueno, no va a pasar nada. Pero que yo creo que le van a dar una cura de humildad a Epic. Estoy convencido. Es que estoy seguro que le van a empezar a seguir lloviendo las... Pues claro, ya sabéis cómo va esto. Siempre es lo mismo. Suele ser una, pues como una bola de nieve. Cada vez más grande, cada vez más grande. Sí, sí. Y cuanto más grande, muchos los quieren... Los mismos de Epic lo decían por lo del tema del Unreal Engine. Que si afecta a esa pata... de negocio, por así decirlo, de Epic, es una crisis de reputación de cojones. ¿Qué va a afectar? O sea, es muy difícil que se solucione. Apple, vamos, les ha amenazado, ¿no? O sea, que antes ha dicho o reculáis o, eso es. O os revocamos cualquier acceso a cualquier herramienta de desarrollo. Lo que no pasa vamos es que a seguir trabajando en que Unreal vaya fino y etcétera, etcétera. O sea, sí, pero es que el problema, a mí lo que me da pena es que muchos... A ver cómo decirlo, gente que ni pincha ni corta, estudio de desarrollo, es que como pase eso... Es que se le van a destrozar su trabajo. Sí. Es que le va a destrozar, porque voy a decir, bueno, que coja otra herramienta. Es que no está, es que eso, ya sabéis que eso de pasar de un motor gráfico a otro, como si y tal, no hay ninguna herramienta que esté a la altura. Eso porque es. Lo más parecido que tienes es Unity, y Unity tiene eso otras muchas bondades, pero no está a la altura de Unreal Engine en la parte gráfica, sobre todo. Y que no va así, o sea, ¿cómo decirlo? Que no es tan fácil todo eso. Joder, no, mira, no, claro. El mejor ejemplo que se puede poner que me viene bien a la cabeza ahora mismo a estas horas de la noche, es precisamente el Mortal Kombat 11. O sea, Mortal Kombat 11, corrígeme Lázaro si me equivoco, pero corre sobre Unreal Engine 3. Optimizado. Sí, creo que sí, que es un motor como muy evolucionado. Del 3 todavía. O sea, para que se haga la gente una idea de cómo va de cómo van las cosas. Es que siguen con el 3 después de tanto tiempo. Y ojo, que los gráficos que tiene Mortal Kombat 11 no son malos precisamente. No. O sea, a lo que me refiero es que si en este caso NetherRealm ha seguido con ese motor gráfico, es joder, con el incluso dentro de la rama de Unreal Engine no han dado el salto. Hace mil años, será por algo, o sea, que no es tan fácil para... Y es NetherRealm, imaginaos un estudio indie que esté ahí con su historia con Unreal Engine. Le dice, no, pues ahora tienes que usar Unity, por ejemplo. Es decir, pues es que tengo que rehacer. Que no da, que no, hay para cosas no. Que no vas a llegar jamás en Unity, entonces... Que sí. Por lo que tú decías, a lo mejor tu proyecto, pues bueno, se va, o sea, se va al carajo porque no lo puedes sacar adelante. Porque pues ese proceso de cambiar de motor, pues o te quedas sin recursos o... Bueno, simplemente no se puede.
Sí, sí. Es una movida. Es una movida, pero vamos. Bueno, esto está claro que va a traer cola y seguramente lo podamos incluso seguir comentando en los siguientes programas porque me parece que aquí no acaba la cosa. No tiene pinta. Que ninguna de las dos partes dé su brazo a torcer, no lo sé, a lo mejor me equivoco, a lo mejor... Oye, quién sabe si esto, pues eso, ha sido una maniobra de marketing, han querido hacer mucho ruido en muy poco tiempo. Es verdad que Fortnite a lo mejor venía flojeando de cara a esta cuarta temporada, creo que es ya, se han inventado este rollo para, bueno, pues traer un poco la atención y poner los focos de nuevo sobre Fortnite y de repente se bajan los pantalones y dicen, sí, lo que queráis, no os preocupéis. No tiene pinta y sería como estrategia arriesgado, no lo siguiente, pero yo qué sé, cosas más raras han visto. Y esto es de Epic, es cierto que en este tipo de cosas, de pues eso, ser así irreverentes, innovadores y hacer cosas muy locas, pues la verdad es que tienen experiencia, entonces pues, yo qué sé, bueno, se verá. Lo que me queda es que se han metido en un jardín pozo de mierda importante. pero bueno, a ver en qué queda. Lo seguiremos comentando porque va a traer cola. Sí. Seguimos, que todavía nos quedan cosillas de actualidad para comentar y vamos ya por las 2 horas de programa, señores. Y nos queda todo lo gordo todavía. Pues batimos récord de duración, seguro, sí. Sí, está quemado, estaba claro desde el principio. Oye, ¿qué ha pasado con Yoshinori Ono, que es el productor de la saga Street Fighter, que dice que abandona Capcom este verano? Parece ser que bueno, le achacan problemas de la gestión del desarrollo de la última versión de Street Fighter o de las últimas actualizaciones de Street Fighter, o que bueno, pues algún rollo de estos tiene que haber. Yo no sé mucho más. Yo he leído este titular en varios medios, pero no he profundizado en la noticia. No sé si vosotros tenéis más información de esto. Sí, a ver, según. Dime, Lázaro, dale. Nada, que yo por lo que he leído, el tío estaba un poquito quemado ya de Capcom. Entonces yo creo que con poco que le hayan apretado, este tío se ha ido. O sea, hay muchas cositas de las que hablar y muchos detalles, pero yo lo veo así. Ya veremos al final en qué queda, pero tiene toda la pinta. Que se va a ir, va a quedar en que se va con jarada de copas y por fin van a hacer el Tekken Cross Street Fighter, ¿eh? Ojalá. Jarada dice que se pira de Namco. Y se hacen un Kickstarter de estos, que es la modita entre los japos, y se montan por fin, lo que pasa es que no se podía llamar Tekken Cross Street Fighter, pero bueno, después un plan regulero. El plan así pinta mal. No, a ver, según parece, lo que se ha publicado, lo que es, he leído al menos por ahí en varios sitios para tener varias opiniones, porque no me fío de esta parte. Vamos, yo leo mínimo 2 veces la noticia o 3 en distintos sitios, porque es que si no... En fin, el caso es que según parece, le habían subido, por así decirlo, hace ya pues unos cuantos años, para adquirir nuevas responsabilidades y tal. Por lo que parece, no ha cumplido con ellas, como Capcom quería. Entonces, le han rebajado. No, supongo que no. Evidentemente de sueldos y todo eso no se habla nada, pero sí en cuanto a responsabilidades le han bajado un poquito y yo creo que lo que dice Lázaro ha debido decir, pues sí, pues yo me cojo y me pido de aquí porque a estas alturas de la fiesta... Yo con este hombre no sé muy bien, he leído mucho también por internet desde hace tiempo además y hay mucha gente que opina que ha hecho un grandísimo favor a la saga Street Fighter, sobre todo de Street Fighter 4 y demás. Pero también hay muchísima gente que dice que la saga Street Fighter ha sobrevivido incluso a pesar de él. O sea, hay muchas muchas opiniones encontradas en este sentido. Yo no sé hasta qué punto... ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que él ha hecho favor a la saga Street Fighter o que no ha sido así? Yo, a ver... evidentemente no le conozco, pero sí que le he entrevistado varias veces. Es un tío súper majo. Súper gracioso. Es un personaje en sí mismo. O sea, para el sector sería una pena que desapareciese, como por ejemplo Itagaki, era otro personaje también, el Ninja Gaiden. O sea, de igual que hacía juegos, también él, cuando se rompió con Tecmo, se fue el Algarete y Ninja Gaiden casi que también. Fue una pena. Sí. Pero un personaje, ese tipo de personajes para la industria le vienen bien. Aunque solo sea para ir a hacer entrevistas y reírte y pasar un rato entretenido, merece la pena. Y con uno sucede lo mismo. No, en eso estoy de acuerdo. Eso sí, también hay que ser justo. Y es que Itagaki, desde que se fue, también ha hecho cada cosita que de la marinera. Poco y mal. Joder. Sí, y bastante lamentable. Pero bueno, de hecho, uno de los juegos, no me acuerdo cómo se llamaba. El Devil Third, El Devil Third, es que lo mejor del juego era el logo.
O sea, cuando aparecía el logo del estudio molaba bastante. Era lo mejor del juego, en mi opinión. Pues a eso me refiero, que sería una pena que Ono se vaya de Capcom y que al final Capcom empeore y que él también, porque es un tipo que mola, que es gracioso, que todos le hemos entrevistado, que hemos visto charlas suyas y demás, y que no... que desaparezca un poco también de la industria. Muy gracioso. Ahora, con lo que dices, o sea, sobre si, como decir, si le debemos los fans de Street Fighter a él o lo contrario y tal, no se sabe porque tienes que estar dentro. Lo que yo sí que sé, porque o sea, eso sí que lo sé, es que él ha luchado por Street Fighter de manera interna con Capcom. O sea, él luchó muchísimo para que la saga volviera, con el 4 sobre todo. O sea, que además, joder, el 4 cuando salió a mí se me saltaban las lágrimas. El 4 fue una maravilla, fue increíble ese juego. Yo no daba crédito, o sea, no apostaba para nada. O sea, que no estaba ni tan siquiera en mi radar. Esa fue una de las grandes sorpresas de los, para mí, de los últimos años. Que lo que disfrutamos todos ese juego, madre mía. Sí, totalmente de acuerdo. El caso es que, ¿qué tal salió Street Fighter V? Pues salió de primero, que ojo, que ahora es un juegazo. Ahora. Cuando salió... Sí, claro, pero es que lo que ha pasado... Fue un desastre, Fue arrancó un poco como desastre. Un auténtico desastre y... Y a ver, y ahora sigue siendo un juego como servicio, como dicen ahora. Eso es. Es un rollo de season passes y de comprar personajes y tal, efectivamente, temporadas. Te puede gustar, no te puede gustar. O sea, hay un público muy específico para esos títulos. Que no es el típico que dice, me espero que salga todo y me lo compro físico. Claro, está claro. Vas a jugar media hora y lo vas a dejar en la estantería. Pero no es para ti ese juego. Sin saber, como dice Sergio, no soy tan íntimo de Capcom ni de Ono para saber qué pasó ahí. Yo no pienso que eso haya sido una decisión de él, sino de la compañía. De política de compañía. No, yo creo. No. Por lo que. Vamos, es que no lo sé. O sea, es difícil de. Yo creo que le pasó como Inafune. O sea, yo creo que es un caso más o menos similar. O sea, a mí, yo cuando se lo pregunté a Inafune me dijo, mira, yo estaba hasta las pelotas de estar en Capcom, básicamente. Dice, en Capcom la gente era como, parecían zombies. Dice, yo no quería ser uno más de ellos. Dice, para mí lo más sencillo sería seguir allí. Dice, por edad, por el sueldo que tengo, por el cargo que tengo, el trabajo que tengo es muy cómodo, es lo que me dijo él. Dice, pero yo no quería seguir así. Entonces cogí y me fui. Con Ono, pues yo creo que no, con Ono, le ascendieron. Y no terminó de funcionar porque es, yo creo que, vamos, lo que no sé es hasta qué punto es responsabilidad suya. Es que eso es lo que no se puede saber, a no ser que estés dentro y muy dentro. Lo que sí que se sabe es que Street Fighter V salió mal, porque es que salió mal. Sí, es un poquito así. Y con, ojo, y con Marvel versus el último, también tres cuartos de lo mismo. O sea, salió regulero. Uh-huh. Entonces, si eso era obra directa de Ono o responsabilidad suya, pues yo creo que le ha pasado factura y parece responsabilidad Capcom, en cualquier caso es suya, sí o sí, porque si no te gusta lo que estás haciendo dices, mira señor, me voy en ese momento, al fin y al cabo si eres el responsable. Lo que está claro es que Capcom tomó medidas y digamos que en este caso le dijo, bueno, pues estas responsabilidades que te he dado ahora te las quito, y yo no estaba de acuerdo con eso, entonces ha cogido y se ha ido. Bueno, se ha ido, se va a ir ahora, pues se conoce que a finales de verano, pero bueno. Y poco más, hombre, yo espero que siga en el sector porque sería una pena. Sería una pena perdernos a uno porque es un... Pues porque se le quiere. Es que es así de... Es muy pintoresco, eso es gracioso, sí. Sí. Yo tal y como lo veo, o sea, lo que está claro es que el tío... O sea, yo estaba leyendo en qué había trabajado y casi todo lo que había hecho era componer. Sí, música, sonidos. Pero bueno. Ha hecho hasta animaciones faciales, diseño de niveles, o sea, ha hecho un poco de todo. Era un asista. Y lo último que hizo antes de Street Fighter 4 es la banda sonora de Street Fighter 3. Bueno, un poco el productor, ¿no? Un poco el... Sí. Y de ahí pues ya empezó a tirar un poco ahí de los pantalones oye, dejadme hacer otro Street Fighter. Uh-huh. Y se lo tomaron un poco a guasa hasta que finalmente sacó Street Fighter 4. La gente flipó y tal. Y yo creo que la sensación es, hecho esto, lo he hecho muy bien, con mucho tiempo, etcétera. Y de repente es como Street Fighter 5, sácalo ya. Haz esto, hazlo ya, saca pasta y eso no ha terminado de salir. Y lo último que he leído es que, bueno, hace muy poco presentaron una nueva temporada para Street Fighter V, unos personajes, Rose, etcétera, que se supone que eso que han presentado ya iba a ser la presentación de Street Fighter VI. Eso es. Y se ha quedado un poco ahí a medias porque Ono
no da la talla, o no ha querido seguir, o lo que sea. Entonces, sí, o no lo ha visto claro que el juego tuviese suficiente evolución, o, sí, claro, o estuviese listo para ser presentado. Me da la sensación de que uno debe ser el típico perfil que ejecutando es tremendo, es muy bueno, pero dirigiendo a lo mejor es, o le cuesta más o no le gusta. O, uh-huh. Y no sería el primer caso que se da de este tipo de cosas, que pues es un perfil más técnico, que es muy bueno con temas de gráficos, con temas de sonido, de música, de gameplay, uh-huh, de lo que sea. Claro. Le pones a dirigir un proyecto más grande y no es capaz, porque pues, se quiere meter demasiado, quiere bajar al barro demasiado al manejar el micro, en vez de estar pendiente del macro, que es lo que debería, y se le escapa o no da. O que no vale para jefe, que les pasa a muchos, ¿eh? Que por carácter a lo mejor no les vale y no, ¿sabes? Te quiero decir que no es capaz de poner firmes al según qué, ¿sabes? Qué empleados o en qué situaciones y tal, y no ha llegado. Pero sí que es cierto. Yo también le he leído eso, pero como no está confirmado del todo, el tema de que teóricamente deberíamos estar ya conociendo, viendo un Street Fighter 6, al menos presentaciones y tal, y lo han dejado una temporada, podría ser, pero como no está confirmado, pues vete tú a saber. Claro. Sí, son conjeturas, es cierto. Sí. Vete a saber, pero bueno. Bueno, no sé. Otro señor que ha salido del edificio, pero en otros términos bastante diferentes. Sí. Más que nada porque le han enseñado la salida así delicadamente, le han invitado a abandonar el edificio, nunca mejor dicho. Ha sido el director creativo de Assassin's Creed Valhalla, que le han pillado, parece ser, en una relación extramatrimonial, ¿sí? Y directamente le han crujido, ¿no? ¿Cómo ha sido el tema? Sí, bueno, yo he leído dos cosas, eso y también acoso. Entonces dices, joder, pues madre, qué bien. Pues la combinación perfecta, qué nada, maravilla. Solo le faltaba traficar con droga dentro de Ubi, sí. Y ya tenía todo, ¿eh? Lo que explicaría muchas cosas de Assassin's Creed, pero bueno, hasta ahí. Bueno, estamos de variante. De eso ya hablaremos. Sí. Madre mía. Además achacan a este chico, a este hombre, que él fue el que tomó la decisión de que el protagonista no del Valhalla no fuera una mujer, sino que pudieras elegir entre hombre o mujer, que según parece iba a ser una mujer, y este dijo que no. Pero bueno, eso comparado con lo que se le atribuye es lo de menos. No, que la mujer decidió que la mujer es todas para él, no para el juego. Lógicamente, lo que da que pensar es si hay, parece fuera de coña, pero siendo el director creativo de precisamente un juego como Valhalla, pues habría que ver hasta qué punto afecta todo el chanchulleo este al juego, ¿eh? Que no es ninguna tontería. El juego ya me daba miedo de antes, o sea que tampoco me sorprenderá nada. Esto es bastante reciente y Valhalla está muy avanzado ya, sí, como para que un cambio de dirección creativa le afecte demasiado, ¿no? No, pero espera, que es que hace meses le retiraron, ¿eh? O sea, le han echado. Ah, o sea que no es reciente. Ya. Eso es, pero hace poco, que no se hizo público, pero le dijeron que así como que se fuera a su casa, básicamente. Los peores miedos de Lázaro están sí, tomando forma, ¿eh? Es que otro bueno, juego, uf, sí. Y lo digo porque, o sea, es una tontería y a lo mejor no afecta tanto, pero es que yo tengo que ver otra vez. Tengo ganas, sí, yo tengo mucha curiosidad de jugar a Valhalla para ver qué realmente qué es, porque es que yo creo, vamos, si se confirma el famoso gameplay que se filtró, es que de Assassin's Creed tenía lo justo y necesario, ¿eh? Pero gameplay tostón. Sí, sí. Menudo tostón, madre mía. Tostón mix, sí. Pero cambio total, ¿eh? Es que tenía un poco de parkour, un poco de ir de un sitio a otro, y el resto era, y venga, y era de Nasty Warriors, ¿eh? O sea, pero total. Sí, un poco sí. Yo sigo diciendo que me quedo y me quedaré siempre, y lo guardo ahí en mi memoria. Lo del cuerno, ¿no? El momento ese de la presentación, cuando va a tocar el cuerno y tiene la cara totalmente tiesa, museo de cera, ahí. Y es como, ¿no puedes hacer esto? O sea, ¿en serio no puedes hacer esto? ¿No puedes hacer una animación para soplar el cuerno a estas alturas de la sobre vida? Sobre todo cuando estás enseñando el juego como, claro, pues, ¿no? como una de tus grandes bazas. Sí, correcto. Sí, bueno. Sí, sí. O sea, yo vi eso y el juego para mí hizo y cayó, pero vamos. A la lona. Sótano. ¿Qué queréis que os diga? Si lo de este señor es verdad, pues oye, tanta paz lleve como deja y ya está. Y sí, si estáis oyendo alaridos de fondo, es mi gato. Que, ay, yo no oigo nada, pero qué bien. Súbelo. Pues menos mal, porque está pegando unos alaridos, está rayado y está maullando delante de la puerta de. No estoy de acuerdo con lo que dice Lázaro. Totalmente. A él sí le gusta Valhalla. Bueno, se le cuesta los cuernos de Valhalla. Mejor. Joder.
que, pues eso, como decía, que este señor que tanta payo de como deja y, sí, y, sí. Y nosotros seguimos avanzando a otra noticia un poco más triste, y es que uno de los míticos edificios del barrio de Akihabara, de Japón, de Tokio, el Sega Building Arcade 2, que es este, que es todo cristal, que tiene en un lateral una forma que parecen como las escaleras mecánicas vistas, vistas de lado, sí, que pone sí. Sega. Bueno, pues cierra. Parece ser que a final de verano era también, ¿no? Hacia, sí, sí, creo sí, que sí. Era el 31 de agosto. Sí, hace poco, es a final de verano, vamos. Básicamente sí, sí, han sí. decidido echar el cierre. Entiendo que un poco porque les ha podido afectar el, pues, la falta de turismo y de visitantes en general por todo este tema de la pandemia. Está claro. O sea, todo lo hermoso de morir está clarísimo. Sí. Es una pena. Yo, hombre, yo no sé hasta qué punto. Hombre, yo, la, es que claro, hace, no sé, yo he estado ahí dos veces. Más claro, las dos veces que era todo que he ido ahí porque, porque tienes que ir. De hecho, es el típico que ha aparecido en más de un juego. O sea, es que es muy, sí. muy, muy, muy representativo. Sí, o sea, es emblemático, sí. Sobre todo y para los que somos gamers más todavía, es que es muy representativo de Tokio. Totalmente. De hecho, yo cuando leí la noticia se me partió el alma. Pero haciendo memoria, sí que es cierto que al menos la última vez que estuve había, tampoco me fijé mucho, mucho, pero yo recuerdo que había, yo te diría que 50% japoneses y 50% turistas, ¿eh? Sí, sí. Y sí. tampoco estaba petado precisamente. Y estoy yo estuve como un año y medio, más o menos, y está muy vacío. No recuerdo muy bien la hora que fui, a lo mejor fui a última hora o lo que fuese, no recuerdo. Pero eran casi todos japoneses, lo que yo vi. Sí. Y muy poco, muy poco. O sea, no tenía una afluencia de gente que no. Ya. Puede ser, ¿eh? Sí, lo que me ya de, lo estaba que me ya la de atención, capa caída y este tema de la pandemia ha sido el, sí, no, el, claro, golpe, no, el golpe de gracia, claro. Hombre, a mí lo que me llama la atención de esa noticia es cómo afecta esto a aquel sistema revolucionario de Sega de hace un par de meses. Te iba a preguntar ahora, Lázaro, claro. ¿Cómo, porque dónde iban a montar esa supuesta granja de recreativas? Es que eso ha quedado un poco en, no se sabe lo que va a pasar. Bueno, si es el Arcade Building 2, ¿habrá uno en el Arcade Building 1 en alguna parte? Sí, no, a ver, digo yo. Sigue, pero vamos, no, que no, si, solo en Tokio, tu objetivo es ir cerrando salones y, claro. y tenías un plan para utilizar las máquinas de los salones como granja y tal. Hay un conflicto ahí un poco raro, no sé. Un poco raro, no sé si sí. Además, a ver, me falla a lo mejor la memoria, pero todo el tema del plan ya estaba con la pandemia de por medio, ¿no? O sea, si no recuerdo mal. Sí, porque este anuncio fue como... ¿verdad? Sí, porque esto lo comentamos en el podcast y el podcast lo empezamos en junio. O sea, que correcto. Esto sería... Fue uno de los primeros programas, o sea, que sí, mediados sí, sí. de junio, finales de junio a lo mejor. O sea, que muy bien planificado parece que no estaba, ¿eh? El asunto. Ah, a lo mejor no, o todo lo contrario, es parte del plan. Es decir, necesitan las máquinas para hacer de granja. Pues oye, chapamos el edificio, nos llevamos las máquinas a un almacén y las apilamos en racks infinitos. De hecho, no necesitas la máquina entera, solo necesitas las tripas. Sí. Y, sí. y ya está, más barato. Sí, no sé qué. No creo que vaya por ahí, pero es una aplicación, sí. Es una fumada que me acabo de inventar, pero oye. Ya puestos, después de lo del ONO y bueno, en fin, son las horas, que nos disculpen los oyentes, que es que son unas horas importantes ya y se nota el cansancio. Sí, ¿verdad? Oye, vamos a repasar rápidamente, porque yo, vamos, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que no dio para mucho. Vamos a repasar lo que se enseñó en la presentación de la QuakeCon, ¿vale? Empezando por los dos primeros títulos, que vamos, si queréis me interrumpís y me cortáis, pero yo los voy a finiquitar rápido porque además que es un juego que me... El Elder Scrolls Online, que sí, o sea, un poco ahí de recapitulación de dónde estaban, a dónde van y tal. Tiene una pinta de PlayStation 3. Bueno, es que es un poco de esa época a lo mejor. A, mí es que, pero bueno. A ver, todo si lo de QuakeCon a mí es que me llama muy poco la atención, pero eso me llamó la atención de forma muy negativa. Sí, o sea, lo presentaron como ¡wala! Y lo vi, es un juego dije, que ya tiene tiempo, es un MMO que bueno, pues estos juegos finiquita, David, finiquita tirando aquí, sí, no me dejáis, es Lázaro, no vamos, Lázaro, vamos a parar en los peores juegos además, correcto. sigue. Llegamos tarde para decir que el juego está gratis hasta el 19 de agosto, que es básicamente mañana. Pues seguramente, bueno, según ya. Estéis escuchando esto, si lo escucháis según se publica, pues o el mismo día o mañana.
Tenéis un día zansero para disfrutar al máximo. Buah. Casi, mejor no haber entrado en este detalle. Pero bueno, que estaba gratis hasta el 19 de agosto y ya está. Ahí. Luego siguieron con Fallout 76, que básicamente una declaración de intenciones de que están escuchando a la comunidad, de que han metido muchas mejoras, de que va a ser más y mejor. O sea, lo que llevan diciendo desde que el juego salió y sigue siendo un completo desastre. Efectivamente. Con lo cual aquí tampoco hay mucho que rascar. Luego se movieron a Doom Eternal, y aquí sí que hay un poco más de chicha, porque anunciaron una expansión de la campaña que se llama The Ancient Gods, que sale el 27 de agosto, está ya a la vuelta de la esquina, y correcto. Bueno, esto sí que tiene buena pinta. Si os habéis jugado Doom Eternal y os ha molado, pues oye, que expandan la campaña es buena cosa. Y luego también hablaron de, bueno, pues algún nuevo mapa, un modo competitivo, un nuevo modo de renderizado de gráficos, que no entendí muy bien en qué consistía. Yo tampoco. Porque debo reconocer que me vi el directo de todo lo pasado a 2X, y se me entendí lo de que un nuevo modo de renderización de, pero no sé si es que le han metido algún tipo de shader o que han optimizado el motor que estén usando para renderizar, no sé si era o Metal o Vulkan o DirectX o lo que sea, no lo sé. Pero bueno, que novedades, que sí que tienen un poco más de chicha. A mí lo del modo, la expansión de la campaña, pues oye, no es que de un internal calidad. Pinta bien, y es un juego que, joder, está muy bien. Siguieron con Ghostwire Tokyo, que es el juego este del tarado del Mikami. A mí me flipa, ¿eh? Yo me quedo con el acariciar al perro. Él te decía, acaricia al perro. Pues ya está, pues acariciaremos al perro. Que ojo, que yo voy a muerte en ese juego, tío. Tiene buena pinta. Yo he acariciado zorros en Tsushima, pero ni sé. Pero muchos zorros en Tsushima he acariciado. O sea, para coña. O sea, que no es nuevo, ¿eh? Lo de acariciar ahí animalejos. Es que les tienes que acariciar por obligatoriamente. Es que te apetece. Es que si no te dan hasta penilla. Qué triste. También entraron un poco en detalle, bueno, y se habló un poquito más de Deathloop. Yo no sé si esto lo mencionaron cuando lo anunciaron, que se podía jugar con el personaje, con la sniper, con Juliana. No sé si lo anunciaron o si lo comentamos nosotros aquí, que me daba la sensación de que habían dado mucho peso al personaje, y parece ser que va a ser jugable, porque tenía un poco más toda la pinta. Sí. Personaje demasiado trabajado como para ser un simple enemigo, sino que es que no se dijo que... además, o sea, todos los detalles que dijeron en la QuakeCon, había un montón de cosas que no se habían dicho. Claro. Entonces, bueno, pues se confirma que se puede jugar, que hay dos campañas, digamos, por así decirlo, y que puedes jugar con Juliana también. Y tiene un modo uno versus uno, ¿puede ser? Al parecer, yo lo que tengo entendido es que tú vas a jugar, pues es un poco el día de la marmota, ¿no? Tú vas a entrar y vas a tener que acabar con un personaje. No sé si será un poco roguelike, que el escenario sea diferente en cada partida, pero aparte, o sea, aparte de encontrarte con los enemigos que te van a hacer la vida imposible, si alguien quiere entrar en tu partida, se convierte en Juliana. Y puede ir a por ti, con lo cual. O sea, que tiene el que se meta en ese momento. Eso es. Vale. O sea, que es bastante original, por lo menos. O sea, sí. Apetece pero probarlo. A mí no me convence de primeras. O sea, es el típico que me tiene que convencer de que es bueno, porque la propuesta me recuerda tanto a The Club. O a un roguelike, pero un poco que a lo mejor puede ser más largo y luego cuando te manda dices, es que no sé, es un poquito. A mí me da un poco de pereza. Igual sí, que en Tokio tengo unas ganas que te cagas de jugarle, porque sí, Mikami me mola y tal y cual. En este caso, Deathloop, mira que los valores de producción, está claro que son superiores a Ghostwire Tokyo, pero vamos, claramente y tal. Pero a mí me da un poco de pereza esto, No sé, habrá que. Me parece muy original y los modos que está metiendo también. O sea, que tiene buenas ideas, pero yo no. Que tenga ideas buenas y frescas tampoco te garantizan que el. Que pues eso, que el juego te vaya a enganchar, lógicamente, ¿no? Pero bueno, o sea, bueno, por lo menos a mí me mola el tema de la innovación, ¿eh? Eso también hay que. Sí, por lo menos es algo un poco distinto. Dentro de que pues, es un shooter, el género es el que es, pero por lo menos sí que tiene algún elemento un poco innovador y un poco diferente. Que hubo un salto importante de lo que vimos con la presentación de PlayStation 5. Sí. Que nos quedamos todos ahí un poco con el culo torcido, que era como muy bonito, no sé qué está pasando aquí, no sé qué es esto. Correcto. Entonces, bueno, por lo menos le han dado un poquito de forma y te puede gustar, no gustar, pero al menos ya sabes qué es. Eso es. Correcto. Correcto. Y bueno, cerraron la QuakeCon. No sé si me he dejado algo. Si me he dejado algo, me corregís, porfa. Pero vamos, hasta donde yo pude ver, cerraron la presentación, presentando un libro de arte sobre el estudio Arkane, que son los que han hecho, pues, entre otras cosas, los Dishonored. Ajá. Y es el típico artbook de Art of Arkane, que si no entendí mal, no sé si se podrá comprar de alguna forma en formato físico, pero se puede descargar gratis en formato digital.
Sí, eso dijeron, sí. Eso, además, es que tienen varias cosas gratis, incluyendo podías jugar a... ¿Cuál era? ¿Quake 1 y Quake 2, puede ser? ¿Gratuito o algo así? Si te suscribes. Ah, puede ser algo del Quake original, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Que, por cierto... No me quedé con los detalles. Bueno, y con respecto a Arkane, creo que anunciaron también un pack con grandes éxitos, ¿no? Traía... El Dishonored 2, el DLC de Dishonored 2, etcétera. Sí, creo que sí. Me suena que anunciaron un pack así gordote. Pero bueno, puede ser que lo del artbook fuese a lo mejor como incentivo de reserva de compra de parte de esto. Puede ser que, como vi la presentación a 2X, había algún detalle que se me escapaba. Es lo que tiene no hablar inglés. Pero a mí bueno. Y te digo a ti, Castaño, solo un apunte rápido. ¿A ti no te da un poco de... No sé si de pena, pero ¿no te parece un poco raro que iba a decir, Bethesda, quien, bueno, ahora tienen los derechos esta gente, ¿no? Han resucitado Wolfenstein con bastante éxito, Doom con más éxito todavía, y Quake, han hecho el Quake, ¿cómo se llama? El Quake Champions, una cosa así, que era una cosa esa multijugador para PC y poco más. Es que yo, si me das a elegir entre Wolfenstein, Doom y Quake, es que yo me quedo con Quake. Y está como olvidado ahí. Y es que a mí el Quake me parecían buenísimos todos. Pero es que todos. Pero no lo puedes comparar con Doom, Quake. Sergio. A nivel de nombre, a nivel de lo que representa su nivel momento, de nombre. Ojo, te equivocas, Jeque. Ha cogido una deriva Quake, no. Ha tirado más por el rollo de multijugador. Y va un poco por ese estilo. Doom se lo han llevado más a la parte más de historia, más de campaña, aunque también tiene. Pero no estoy de acuerdo con Sergio. A ver, que Quake fue muy bueno en su momento y Quake 2 también. Pero Doom revolucionó muchísimo el género. Tú, si vas al 93 y coges la revista de la época y le echas un vistazo, la gente no tenía duda de que era el mejor juego, por lo menos la acción que se había hecho era una cosa que no han tenido tanta repercusión. Que no, te digo. O sea, Doom en su día fue la de Dios es Cristo. Al igual que el Wolfenstein antes que Doom, que a la gente se dio sorpresa. Para mí no tanto. Correcto. A nivel de innovación y demás, sí. A nivel de mediático, no fue tanto como Doom. No, pero ojo, pero es que Quake... Ojo a Quake, cuando salió Quake. Quake, en sus inicios, la verdad es que no me acuerdo si fue con Quake 1 o Quake 2, pero llegó en la época en la que las aceleradoras gráficas para PC empezaban a despuntar y era un referente técnico, porque el juego jugaba con las luces, jugaba con las partículas. Era una pasada, sobre todo a nivel técnico y demás, pero no tuvo la repercusión de la Pepino para nada. A mi juicio, bueno, no. Ojo, yo creo que sí, ¿eh? Y además, andaba. Yo creo, si mal no recuerdo, que Quake 1. Fue el primer juego al que jugué yo en mi vida en multijugador local, en red local, en LAN. Vamos. Correcto. Y intentar también hacerlo funcionar por el internet de aquella, pero que no. Pero vamos, en red local. O sea, fue uno de los primeros multijugador. Yo creo que jugué, yo no sé si fue al 1 o al 2, creo que era el 2 que tenía un modo cooperativo. Y jugaba con un colega con un modem, un 28.800 de esto, de la época, o un 33.600. Y jugaba en modo cooperativo con un colega, con mi Voodoo 3D, ahí, 3DFX. Y aquello, claro, aquello era, bueno, como cuando jugabas al Unreal Championship, al Unreal Tournament, que jugabas ahí con tu 14.400 baudios y funcionaba eso mejor que el Modern Warfare con no sé cuántos megas de fibra. Con la fibra, sí. Sí, sí. Que sí. Yo es que vamos, sí, yo estoy un poco con Sergio en ese sentido. ¿Eh? Yo, vamos, Quake siempre lo he considerado en ese sentido un referente técnico y un juego que también vino un poco a dar un golpe sobre la mesa, porque sí, Doom estaba muy bien, pero pasamos de las 2D básicamente a las 3D. Por mucho que en Doom te puedas mover en todos los ejes, no dejan de ser... No, sí, a nivel técnico no hay color, 2D. Por supuesto. Yo te hablo a nivel mediático, a nivel de nombre, nivel de marca. A nivel de nombre, te puede estar más o menos contigo. O sea, que Doom está por encima de Quake, ahora mismo más todavía, estoy de acuerdo, pero... es que yo recuerdo que incluso Quake 64 era impresionante. O sea, es que era impresionante. Pero vamos, en cuanto a Quake, la diferencia que yo veo de Quake es que todos los Quake eran muy buenos. Todos. Todos los Quake eran muy buenos. Mientras que Doom, el Doom 3, ya sabes que dividió bastante a la mejor crítica. Más altibajos. Eso es. Tampoco estaba mal, Doom 3. Lo que pasa es que era. No. No te digo, pero a mí lo que me choca es por qué lo han abandonado. Es que ¿vosotros lo entendéis? O sea, yo es que no comprendo muy bien porque no creo que esté abandonado. Yo creo que se lo han llevado más a esa fórmula de multijugador, de juego, pues casi gratuito sin apuras y para jugar en multiplayer. Y pues como fue el Unreal Tournament en su momento, igual incluso para no picharse entre sus propias licencias, puede ser que se han tirado más por un lado y no por la otra.
Sí, pero también. Es que yo lo veo muy diferente. O sea, es que de Quake a Doom a Wolfenstein, yo creo que son bastante diferentes entre sí, Yo lo dentro de mesas que shooters, pero no sé. Me creo choca. es que Quake 3 Arena fue un poco el dividió un poco ahí la forma de cómo evolucionar la saga. Claro, porque fue Quake sin 3 el inicio Arena fue un precisamente punto de igual este inflexión total. rollo multijugador y tal. Sí, Claro, sí. y Quake 3 Arena se jugó infinito y Sí. yo creo que no lo ven como una licencia como para volver atrás y resucitar un poco todo el modo historia y todo eso. O Eso es, ¿no? sea, yo creo que Vale, Quake vale, ya se ha vale. quedado para jugar online, Y ya está, multijugador. ¿no? Es una Y pena el tema es que desde para el mí. 90 y yo no sé cuándo salió Quake 3 Arena, 98, 98, 99. por ahí, sí. Claro, desde ese momento es que cualquier jugador ya lo reconoce como un juego multijugador. Y Ya además es. el Quake 3 Arena, la cantidad de mods que había de la Buah, era comunidad brutal. Sí, era brutal. escandaloso. Había un mod de Dragon Ball que era, vamos, Qué hasta que ha grande. salido el Fighters, es lo Barriendo mejor que para había de casa Dragon Ball. siempre, David. Ya Pero ves. brutal. O sea, ¿cómo convertir el Quake en un Dragon Ball? Podías hasta volar, ¿eh? ¿En Y serio? enfrentar. Es Joder, qué ondas de. fuerte. Bueno, en fin. Dragon Ball. Bueno, vamos a movernos un poco a lo que es el plato principal del El programa. ataque. Manda Cosas. narices, ¿sí? Que diga esto después de 2 horas y media de programa. Me parece un poco absurdo. Pero bueno, ahí vamos con con lo principal, digamos, que fue este State of Play del pasado 6 de agosto, en el que, bueno, pues pudimos ver varios juegos de Play 4, varios juegos de PlayStation VR y alguna cosilla de Play 5 que, bueno, que ya se había visto y se profundizó un poquito más, básicamente. Entonces, vamos a hacer un poco lo que hacemos siempre con este tipo de eventos, que Correcto. es ir juego por juego, pues bueno, repasando lo más destacable, si es que lo tiene, y si no, pues correremos un estúpido velo y pasaremos al siguiente, básicamente. Por orden de aparición durante la presentación, Crash Bandicoot 4. Correcto. Bien. Bien, Creo divertido. que Bien, sí, sí, divertido. sí. Sí, bien. Se anunció, bueno, yo no recuerdo haberlo visto esto antes, que se puede jugar, bueno, lo de que se podía jugar con Neocortex, creo que sí. Lo que sí Sí, que anunciaron nuevo esto es que se podía jugar ahora con Dingo Dile, con el cocodrilo. Y bueno, también estuvieron un poco deteniéndose en estos diferentes estilos gráficos que tiene el juego, que si rollo cine antiguo, que si el rollo este que vas como pintando, el modo invertido, el modo negativo, bueno, pues un poco como que se han dedicado a meterle shaders al juego sí, y básicamente. tenían ahí chicha para rascar Lo y del bueno, modo de pues. pintar era como muy original, lo demás olía a rancio y Ah, pues eso, a shaders, a que me sobran una shaders época, aquí. sí, pero era He comprado unos como plugins que tengo que aprovechar y los voy a meter aquí con sí, calzada. yo un no poco entendí acabo de bien. encontrar los filtros de Instagram. Voy a grabar 25 vídeos cada uno con un filtro. Un poco, Sí, sí, bueno, lo de era un pintar poco está eso. gracioso. Sí, no, lo de pintar a mí me llamó mucho la atención, ¿eh? Pero vamos, más allá del detalle, está a lo mejor un poco más rancio. Yo creo que el juego tiene muy buena pinta. Muy Y buena es Sí, y una además sigue forma la de vamos. línea de han tenido éxito Totalmente. con estos últimos y siguen la línea y está bien. Sí. Yo no soy. Yo, a mí me pasa un poco como Lázaro, o sea, nunca fui muy fan de los originales, porque por lo que he dicho muchas veces, me parecían, comparado con lo que me gustaban a mí, es decir, las plataformas 3D puros, abiertos, tipo Mario, tipo Banjo, me parecía demasiado encorsetado, sobre todo correr hacia la pantalla, jamás lo entendí, no entendían No por qué tenía tenía que ningún correr hacia ahí, sentido, no nunca lo lo entendí tuvo. nunca, yo no lo entendí, pero bueno, pero he de decir que, todo hay que decirlo, copiando, en este caso lo digo, copiando de manera descaradísima las mecánicas de la saga Mario, es que las copia, yo creo que las copia absolutamente todas, pero todas, ¿eh? O sea, lo del cambio de gravedad, Pero lo tampoco, del. tampoco ha sido el primero, ¿eh? Ni va a ser el último. Luego me decís a mí No, que no, barro pero para es. casa, ¿eh? Pero hostia, ¿cómo se nota aquí el que tuvo la 64 en esa época? Ya te la. No, 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 pero es que no, voy más allá. Si es que copia es más, de 64 no copia tanto como de los New, como de Galaxy. Es que lo de Galaxy es un canteo. Es que copia mecánicas, la típica que saltas y te cambia la plataforma cada vez que das al botón de salto, pues que es un poco, Bueno, es a ver, tal es un cual, juego ¿eh? de plataformas, tío. O sea, quiero decir, Sí, está sí, sí, casi sí. todo inventado ya en esto. Y la saga de Bueno. Mario está acostumbrada ya a que le copien, no tiene ningún problema Sí, ya. sí, sí, sí. Pero vamos, que a mí simplemente por eso me mola, ya sabes lo que pienso. O sea, yo prefiero juegos originales, pero si copian y están bien copiados, pues oye, pues bien también. O sea, si está bien traído y el control está muy bien y tal. Aparte, visualmente parece, no sé, bastante llamativo en general, Simpático, pues oye, sí. pues bien. Sí. Pues bien. A mí me gustó, ¿eh? Lo que vi me gustó bastante, de Sí, hecho. tiene buena cara. Sí, Tiene buena cara. sí. Lo único que se sepa, PS4, nada más y nada menos. No hay noticias, al menos de momento, de que el juego vaya a pasar a PS5 o que vaya a ser compatible o que vayan a hacer una versión D. O sea, No. Hombre, no se compatible cuadra. tiene que ser. Compatible tiene que ser Sí. por Sí, narices. están obligados, es verdad, Sí, es cierto. sí. Desde el Porque juego otra tiene cosa que es que ser. tenga Otra cosa es mejoras, que, ¿sabes? efectivamente, otra cosa es que Claro. tenga cositas mejoradas. Mejoradas. Correcto, correcto, correcto.
Bien, de Crash Bandicoot pasamos a Hitman 3. Aquí yo creo, vamos, lo más relevante es que la trilogía completa se puede jugar en VR. Correcto, sí, sí. Lo que no sé si la van a sacar del tirón, si la van a sacar por fascículos, van a hacer un pack, pero vamos, se decía enero del 2021 y claro, Play 4, evidentemente, nada más. Muy bien, vamos, muy bien a priori, lo de jugar en primera persona y en VR además a Hitman. Sí, sí, sí. Es que además se presta mucho para eso, sí. Sí, 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 totalmente. Entonces, otra cosa es que luego, pues lo típico, ¿no? Que sea más incómodo, que haya mecánicas que, pues lo de, por ejemplo, coger al tío por la espalda con la cuerda para ahogarle, con el cable para ahogarle. Que Sergio te maree luego con el juego, esas cosas ya. Eso voy, que te marees jugando, porque bueno, es lo típico de la VR. Pero vamos, que así a priori tenía buena pinta también, ¿no? Sí, yo lo único, yo totalmente. De hecho, a mí me sorprendió gratamente. O sea, cuando, de hecho, el inicio de la presentación del State of Play me llamó bastante la atención. Luego se cayó estrepitosamente, pero bueno, en principio bien. Lo que pasa es que yo la única duda que tengo es el tema de la transición técnica. Me gustaría verlo, a ver cómo va. Igual que, por ejemplo, Resident Evil 7, bastante bien. O sea, de jugar un modo VR, modo normal, joder, está bastante bien resuelto. En este caso, es que el motor, no sé cómo lo veis vosotros, pero a mí el motor, el del 3, yo creo que bien. Pero también te dijeron que era, pues la gracia era el 1 y el 2 también en VR. Es que el motor. ¿No los habrán rehecho usando el motor del 3? No lo sé. Que sería, no que sería, sería lo suyo. Razonable, sería pues lógico. Además, tienes el modo VR adaptado para ese motor, por así decirlo. Pero yo no sé si los de IO tienen recursos para ponerse a rehacer. Ya. Es que no lo sé. Si no, es decir, si no estuvieran desarrollando Hitman 3, te diría sí. Pero desarrollando Hitman 3, no lo tengo muy claro. De hecho, a mí no me sorprendería que hubiera diferencia más o menos notoria de jugar en VR al 1 y al 2 y al 3. Claro, no, eso sí que es probable. O sea, si al final, si lo que, no han, si lo que han hecho es adaptar el 1 y el 2 tal cual los tenían VR, en vez de, digamos, reconstruirlos con el motor del 3, se les va a ver las costuras, claramente. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero bueno, aún así me pareció una noticia. A mí me llamó la atención, me sorprendió bastante, de hecho, dentro de lo que cabe, joder, fue un anuncio curioso y me parece muy bien. O sea, sinceramente, me parece muy bien y bastante llamativo. Luego habrá que verlo, claro. Pero bien, ¿eh? Lo veremos enero de 2021, de hecho. Correcto. Que está casi ya mismo. Sí, señor. Sí, sí. Bien, continuamos con Braid Anniversary Edition, que básicamente es el mismo juego. Repintado, redibujado. Bueno, han trabajado un montón los sprites, los fondos, las animaciones, todo para que en HD se vea en condiciones. Pero es el mismo juego que ya conocíamos. Sí que es cierto que hay bueno, muchos elementos que están, como digo, trabajados de nuevo y se nota muchísimo la diferencia. O sea, no es solo que lo han estirado para HD, por así decirlo, sino que había un detalle que mencionaban que cada píxel original del monigote estaba ahora hecho por 8 veces más píxeles o 8 píxeles más, ahora no recuerdo el detalle, la verdad. Vamos, que se nota, hacer una comparación de los dos sprites y se nota que oye, que no es un simple escalado, sino que está redibujado, porque además han metido animaciones nuevas para que el juego sea más fluido y tal, con lo cual, pues si no te has jugado el Braid original, pues oye, una muy buena excusa el hacerte con esta versión en HD y que también sale ya mismo, que estaba previsto para principios del 2021. Sí, sí, que a mí me parece, joder, a mí me sorprendió, otro que me sorprendió, porque yo creía que nadie se acordaba ya de ese juego, que a mí me encantó en su día, pero me gustó muchísimo. Es un juegazo. Que luego le han copiado tanto el tema del tiempo y tal, que ya no tengo nada claro que jugarlo ahora vaya a ser lo mismo. Pero, recomendación, banda sonora. Que la gente se olvide, la banda sonora era buenísima. Totalmente. Buenísima, merece la pena jugarlo simplemente por la banda sonora. Nunca me gustó Braid. No, o sea, no me atrae en absoluto. El personaje principal me parece detestable. O sea, me parece, o sea, el estilo gráfico es horroroso. O sea, no me gusta nada. Es como el típico juego aquel de Commodore Amiga que lo habían hecho en Perpiñán, 7 taraos, que tenía ahí un estilo gráfico que tal, pero que nunca me gustó, nunca me gustó Braid. A mí no me gustó sobre todo los enemigos. Eran horrorosos, pero es que el juego era muy bueno, ¿eh? Y la banda sonora es cojonuda, de verdad, ¿eh? Sí. Eso sí, una cosa por otra. Estoy de acuerdo. Bien, bueno. De Braid pasamos a The Pathless, que es un juego que yo no tenía en el radar, un juego de PS5. Un juego
iba a ser malo, iba a ser muy malo diciendo que es la versión de Hacendado de Horizon, por el rollo de la chica, el arco y tal. Ya le gustaría. Vale. Claro, pues, no llega ni a eso, ¿no? No es eso ni la versión decir, de... Bueno, es el Horizon quitándolo todo. O sea, le dejas las cuatro texturas, pones el cielo, el suelo y una tía que derrapa y ese es el Horizon. Pues, ¿este juego de dónde ha salido? Porque Voy a darle otra vuelta de tuerca. Es la versión para móviles de Horizon. Ah, bien. Pero para móviles de hace 5 años, ¿no? ¿Quieres decir? O sea, es que el desarrollo era lanzar la flecha. O sea, tienes la fuerza, por decirlo de una forma bonita, llamar a un juego pathless, o sea, sin camino, y lo que tienes que hacer es disparar a los circulitos rojos para seguir un camino. A mí me pareció una basura inmensa. ¿De dónde ha salido este juego? Porque es la primera vez que lo enseñan, ¿verdad? Yo no lo tenía en el radar para nada. Ni tú ni nadie. ¿Este? ¿De dónde, ¿De dónde sale? Pero bueno. Eso fue para rellenar metraje de la presentación totalmente. Correcto. Es uno de estos juegos en los que, como hemos dicho al principio, corremos un estúpido velo y pasamos al siguiente. Sí, por favor. Que fue Spelunky 2. Muy bien. Más y mejor. Puedes seguir cuando quieras, David. Sigue, que te escuchamos. ¿No os mola Spelunky o qué? No. Eso es que no la había jugado. Spelunky es bastante bueno. Yo flipo con vosotros. Bastante mejor de lo que parece, en serio. Es cierto que da sensación de... A ver, si acabas de ver lo que acabas de ver, Paz... Aparte empezó... A partir de ahí la presentación empezó de vez en cuando a caer en unos juegos un poco... caquillas o no tal... Pero sí, como el siguiente, Spelunky ahí sí que os lo doy, pero el Spelunky está Spelunky bien. Spelunky es buen juego, o sea, no te digo que sea sobresaliente. Si es que además tiene Spelunky lo que le faltaba, juego. que es el multiplayer online, si es correcto. Que vale que la gracia del juego, bueno. Yo lo de este juego, a mí me ha atraído siempre porque me gustaba mucho el Rick Dangerous en su día y tenía cierto paralelismo. Y yo estaba viendo el State of Play este con un colega, con Mario, y dije, joder, esto me pilla a mí con... 11 años jugando a Rick Dangerous y flipo. Y dice, ya, pero es que te estás pillando ahora. O sea, es que hace 25 años, a lo mejor esto era increíble, pero ahora mismo. Cuidado. Ya no tanto, sí. Efectivamente. Entonces ahí dije, pues tienes razón. Pues sí. Sí. Bueno, a ver, está claro que no es tal, pero bueno, es un buen juego. Es como Braid, que puedes decir, no me gusta por la estética, no me gusta o tal, pero joder, es buen juego. O sea, no lo puedes criticar así por. Porque sea malo de manera objetiva. O sea, Lázaro lo ha hecho, pero sí, quitando eso, sí. No, a mí no me atrae. O sea, no vi nada en el juego que me atrajese nada. O sea, no le veo el rollo. El ejemplo que has puesto de esto me pilla con 15 años y le doy fortísimo es lo que me pasa a mí con el siguiente que enseñaron, que es el Genshin Impact, que viene a ser un action RPG muy del estilo de los Tales of, al menos a nivel gráfico, tienes ese rollete. Y yo este es el típico juego que yo con mi yo de 15 años lo hubiese quemado hasta la saciedad. Ahora lo veo y me da pereza, me da mucha pereza. Porque bueno, a mí los RPGs, los JRPG me gustan mucho, pero ya sabemos que son juegos de meterse horas y este además tenía pinta de no aportar demasiado. Quiero decir, tengo Tales of todavía por jugar, con lo cual antes que jugarme este me jugaría uno de los que no tengo, de los que tengo pendientes. Pero bueno, pues uno más por rellenar, como decía Kike hace un rato. Este tenía, o sea, a mí me llamó la atención un poco, tenía cierto paralelismo también visual con Breath of the Wild, ¿no? Pero sí, es cierto, o sea, tenía cosas copiadas directamente. Cierto, no. A mí me recuerda muchísimo a los Tales of, pero a Breath of the Wild no sé. De hecho, en todo el evento este hubo como un par de plagios muy descarados, ¿eh? Sí. Ahora sí que pero un par de ellos de... Madre mía. Pero no en este, vamos a ver. Genshin Impact, de hecho, se ha hecho famoso porque es un... A ver, le llaman, de hecho, el Breath of the Wild manga anime. Es que es así. ¿Ah, sí? O sea, es que yo lo vi y lo primero que me vino a la mente es que tenía el mismo estilo gráfico. Es Breath of the Wild, pero con personajes sacados que parece efectivamente pues un Tales, por ejemplo, pues sí. Claro. Pero es un corta, es que es un plagio. Lo que pasa es que también es tan plagio. Wild a nivel de juego, a nivel de mecánicas. Porque también. Es un action RPG, pero vamos, que a nivel gráfico es, no sé, Tales of totalmente. Pero bueno, a lo mejor soy yo que veo un único te manga y ya me voy la cámara a tirar al monte. Es lo que tiene. Sí, bueno, digamos, a mí me ya tengo curiosidad por jugarlo, pero me parece ya es que es un plagio tan que tiene que ser muy bueno para que me llame la atención. A mí me da mucha pereza, o sea, me lo jugaría, pero pues eso, con 20 años menos. Ahora mismo tengo otras haríamos cosas tantas cosas con 20 años menos, David.
No vayas por ahí, Quique, no vayas por ahí. Bien, siguiente. Aeon Must Die. A mí. Siguiente, a mí ¿no? Estamos de acuerdo en que. Sigue, venga, sigue. Va, esto va a ir más rápido de lo que yo pensaba. No sé, a mí es que no, muy no, tarde. ¿Qué pasa? Que tenéis sueño, ¿no? No, es que muy tarde, es que dio para lo que dio el evento. El tema del Lion Must Die, este, yo creo que lo hemos visto en Badland hace mucho tiempo. Sí. O sea, era sí, el sí. típico título desarrollado por pues eso, pues por un estudio pequeñito y sí, tal. Sí, que estaba yo allí todavía cuando lo sí, 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 es que yo creo que lo vimos. Y era como más Street Fighter que otra cosa, ¿no? Tenía pinta sí. de ser algo así. Y lo que se vio en el tráiler no se terminaba de ver qué era. O sea, no se sabía si era un Street Fighter o un Final Fight. Pues, o... A mí me parecía más Final como... Fight, ¿eh? Rayo Burran, quizá también, ¿no? Un poco. A mí me recuerda, salvando muchísimo las diferencias, me recuerda a las Asuras Wrath. Porque es este rollo del personaje cada vez más borrico, cada vez más ciclado, cada vez hostias más gordas y cada vez todo más cosas reventando por todas partes. Entonces, a lo mejor que es un poco. En el caso de este juego, el tráiler no le ha hecho ninguna justicia. O sea, no ha enseñado qué es sí. realmente. O sea, se han visto cosas ahí y es como si te ponen. Pues lo que hablábamos antes. Sí, una sucesión de cinemáticas. Sí, 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 sí. Te ponen el Soul Edge y ves solo la intro. Y con eso dices, pues ya sé cómo es el juego. Claro, no, va a ser que no. No puede ser. No, yo, bueno, rompiendo la lanza a su favor, diré que sí que me gusta cómo han utilizado el tema 3D, que en vez de ser animaciones fluidas típicas de los juegos en 3D, es un poco más ese rollo como se veían las intros hace años de los juegos tipo Flashback o tipo Alone in the Dark, que va como corto de frames, ¿no? Como que es más sí, animación tipo sprite. A mí ese rollo me gusta, pero ya. A mí también. pero poco más. Y también ese toquecito Asuras Wrath de que el tío cada vez más bestia, cada vez más machacado y bueno, todo petón. Pero bueno, en fin, otro que no. PS4 2021, ya está. Esto es lo que sabemos. Más cositas. El siguiente fue Anno Mutationem. No sé si lo he dicho bien, porque tiene un nombre bastante peculiar. Sí, sí. Ese es el que os dije hace sí, varios programas, sobre todo aquí. Que... Este Sergio nos lo recomendó hace... Sí, 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 sí. He visto gameplays así y tal, y joder, tiene muy buena pinta cuando saben jugar. ¿Cuál es el género? Porque me surgiendo, ¿es tipo Metroidvania o...? Es más, por lo que se ha visto, es más action de RPG, pero muy particular por la estética. Es que, como decirlo, te mueves en un mundo 3D, pero los personajes son, pues como se vieron, ¿no? Con combates en tiempo real, bastante teóricamente, bastante libertad de movimientos. Yo creo que son escenarios no especialmente grandes, como a mí me gustan, yo creo. Es decir, no sé, que no es un sandbox ni muchísimo menos, pero tampoco está tan, ¿sabes? No es que tenga dos escenarios y ya está. Yo creo que tiene más o menos cierta libertad con matices y yo creo que es más o menos un rol ligero con, ya te digo, con combates bastante moviditos por lo que se vio y estética manga anime cyberpunk. Es decir, pues es un juego que están desarrollando para mí, básicamente. Te han llamado, ¿no? Varias veces durante el desarrollo para ver qué opinas y eso, ¿no, Sergio? Sí. Le tienen de consultan. Claro. Soy yo o la sensación de este, lo que se vio en el gameplay, vaya, es ese rollito de juego de Play 1 de un sprite corriendo sobre un fondo en 3D que parece una pegatina. Sí, ¿verdad? Totalmente. Sí, bien, o sea que no soy yo. Bien. Vale. Sí, siguiente. Un Paper Mario pues. Salvando la distancia, sí. Sí. Con combates en tiempo real. Bien, lo siguiente que se vio fue Bugsnax de PS5. Joder, que macho. Quiero decir. Ya. Esto va a ser la sorpresa. Esto va a ser la sorpresa. Lo presiento. No, tío. Ese, como decías, Lázaro, el as en la manga de Sony, ¿no? Efectivamente. Sí, ahí estás. No, a ver. Con este ha pasado un poco como con el de Arkane. De Play 5. Madre mía. Con este ha pasado como con el de Arkane, este, con el Deathloop. No teníamos ni idea de lo que era. Podía haber sido un Viva Piñata, un Mario, o vete tú a saber. Y ahora hemos visto que es en primera persona, que tienes que utilizar trampas para atrapar a los bichos. No sé. Yo, después de la presentación, me reía de él, porque muchos lo hicimos. Era como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sí. Pero después de lo del otro día, me dio ahí curiosidad. Tengo que probarlo. Yo quiero probarlo. Yo no tengo muchas ganas para que vean. Yo tampoco. Que nos lo cuente Lázaro. En la que estamos jugando de, yo qué sé, febrero del 2021. Eso es. Decir algo. Os digo que estamos jugando. Pues mira,
O me lo encargan o no lo voy a jugar, ya te lo digo yo. Lázaro, me puedo jugar mi partida para ti, ¿eh? Todo para ti. Imagínate, ¿eh? ¿A qué estamos jugando? Llevo 320 horas a Book Snacks. Yo tampoco lo veo, pero frutis, al menos me llamó la atención. Pues si alguien fuese capaz de hacer eso, desde luego eres tú, Lázaro, macho. Madre mía. Madre mía. Bien, de Book Snacks pasamos a Star Wars Vader Immortal, que es este juego en VR en el que pues básicamente tienes que lucirte con todo tipo de sable láser. Vamos, a mí con este juego, yo que sabéis que soy un enfermito de Star Wars, a mí con esto me tienen totalmente, pero vamos, totalmente. Y es que además esa variedad de sables láser y de virguerías y filigranas, que no sé, a mí me gusta. Y lo único... es para jugar en la intimidad, porque tú imagínate que alguien te vea desde fuera jugando a este juego. Es como para grabarte y subirlo a YouTube y ya pues bajarte del mundo directamente, porque no vas a poder ir ni a comprar el pan sin que se rían de ti, porque tiene que ser un poco ridículo. Pero a ver, coñas aparte, o sea, a mí estos juegos me gustan, igual que me gusta el Beat Saber, este que es el juego este musical también con rollos sables láser. A mí estas historias me gustan, que os voy a contar. Yo estoy de acuerdo, vamos a ver, que la comparación, si, no sé, si es la mitad de bueno de Beat Saber, bien. Joder, pero, que son juegos totalmente distintos. Claro, que es que está en VR. Este es un juego para... Un free to play para móviles, hecho en VR. Como Lázaro se va a tragar el sapo de jugar al Book Snacks, pues yo me tragaré el sapo de jugar al Star Wars. Yo lo que vaticino con el Vader Immortal es un centenar de consolas en el suelo al tirar del cable con las gafas de VR y tal. Bueno, con un poco de suerte se te desconectarán de la cajita intermedia esta. No sé yo. Me da un poco de miedo a mí eso. El SAT de Sony petado de consolas con las esquinas machacadas, ¿eh? De caerse al suelo. En fin. Después de Star Wars vimos Control. Anunció, se enseñó la segunda expansión, esta que han llamado AWE, que es un poco la que lo conecta, digamos, con Alan Wake. Y se viene un poco a confirmar que efectivamente los dos juegos comparten un universo, por así decirlo. Y nada, este está aquí ya mismo, el 27 de agosto. No quiero saber nada más de Control ya. No. ¿Cómo sois? O sea, no digas nada, que yo lo tengo a medias. Estoy con él todavía. Con lo cual, ¿qué te está pareciendo? Pues me costó arrancar. ¿No te parece que es un juego que podía haber sido y no es? A ver. Comparado con otras cosas que ha hecho Remedy, sí, evidentemente. O sea, y no es mi primera elección de todo lo que ha hecho este estudio. Ya te digo, a mí me costó empezar, o sea, me costó engancharme, me costó conectar con el juego. Las tres o cuatro primeras horas de juego se me hicieron muy coñazo. Pero pues cuando empiezas a poder. Es que la historia mola y las ideas están bien. O sea, yo entiendo lo que han querido hacer y lo que no les ha salido. Lo entiendo. O sea, tiene muchas cosas que están muy bien ese juego y Remedy tiene talento, que le queda un poquito todavía, le sigue quedando algo. Pero es que el conjunto del juego es como... No, a mí no me convenció. Así que esto nuevo para ellos. Ya está jugando. Ya lo tengo ahí para probarlo, ¿eh? Todavía no lo he empezado. No, lo comentaré con el a qué estamos jugando cuando consiga pasármelo en el, no sé, en el 2070. Aparte de que hemos dicho de Microsoft, ¿cómo puede llamar al juego Control? ¿En serio? En serio, el año 2020 suena o a marca de preservativos o a cerveza importada, no sé, algo raro, pero a un videojuego Control lo llamas así y te quedas tan ancho. No, pero tú que eres un desviado, videojuegos, Control, pues tiene sentido. Ya, claro, sí. Precisamente uno que juega mucho a videojuegos habrá visto poco Control, posiblemente. Cual, el único que hace esa asociación eres tú, tío, que estás fatal. Madre mía. Tío. Lo que quería decir, hay un punto ahí un poco negativo con Remedy, con Control y con la expansión esta, el AWE, o como queráis llamar. AWE. Al parecer, el Control original no va a funcionar de inicio en PlayStation 5, no va a ser compatible. Lo de la edición Ultimate esta. Sí, que hay una edición Ultimate que va a venir con el DLC y ese sí va a funcionar. Es un poco una cosa oscurita. Es una patadita en el culo, sí. De todas formas, Remedy para un programa entero no, pero para 20 minutillos, 30 darían, ¿eh? También darían bastante. y más. Y un programa, mal, ¿eh? Apúntalo, Sergio, en el guión del próximo. No, ahí, dar palos a Remedy. Bueno, creo que cuando salga la consola. Palos y aplausos. A mí Quantum Break me flipó, tío. A mí Quantum Break me parece la mente. Una pena que se quedara de forma tan. Pues eso.
que salió junto con One, que casi nadie lo conoce. En PC tampoco llegó a Quantum Break. Ya, pero que os gusta. Me lo estáis diciendo en serio. Me parece increíble. ¿Lo estáis diciendo en serio los dos? Madre mía, ¿Quantum Break? Sí. ¿Te gusta? Sí. Pero tan en serio como que compré mi copia en PC y según la compré al día siguiente, compré dos más para regalárselas a dos amigos míos, que a los dos les ha flipado el juego también. Joder, a mí me pareció... A mí me parece todo el rollo... Pero de muchísimo... Todo el rollo todo. Telenovela aquel me pareció una basura. O sea, no tenía sentido. ¿Cuál? Pero las mecánicas de juego... Cuando tenías que tomar decisiones y veías el vídeo y te tirabas 20 minutos ahí viendo un corto y tal. Eso era un horror. Sí, eso es un horror. Y es que mira que lo han intentado a veces y no funciona. O sea, no lo intentes, no hagas esto. Pero es que es verdad, es como... Son muy recientes. Tengo una idea genial. Es como, mira, no, ni idea genial, ni nueva, ni nada. A mí me pareció un poco de vergüenza ajena, tipo Night Trap y cosas de esas. O sea, es eso. ¿Qué dices? Esa parte sí. Esa parte me parece la Pero a nivel mecánicas, me pareció, o sea, de no sé, de los mejores shooters en tercera persona, o sea, me pareció el tema de la evolución de las mecánicas y cómo estaba estructurado todo. Me pareció muy guay, además era bastante exigente. Y la historia está muy bien, ese rollito Fringe, que a mí me tira mucho también de decir, ahí soy poco objetivo, pero joder. A mí también me gusta. A mí me gustó, yo disfruté del juego como un cochino. Yo me lo acabé por aquí. Yo no sabía cuándo se terminaba ya, estaba deseando terminar. Yo reconozco que igual. Madre mía. O sea, de hecho, yo siempre y yo le defendí incluso con Alan Wake, que me gustó bastante, con todo lo que tenía sus rarezas y tal, y dos enemigos flipó, en todo el juego y tal. Bueno, a mí me gustó la historia y tal, pero con Quantum Break ya no pude. A mí Alan Wake me gustó bastante más que Quantum Break, pero claramente, es que Quantum Break, no sé, empezando por el control que tenía, que era de lo más impreciso que había. O sea, es que era bastante... No, pues de hecho, comparte universo con Control también, ¿no? Está todo ahí un poco, ¿eh? El Control. Joder. Perdón. Hombre, Quantum Break sirvió, gran parte de las cositas que tenía Quantum Break, que dijeron, esto no vamos a tirar ahí. Ha desaparecido el juego ya, se acabó, ¿no? Yo creo que han cogido cositas todavía para Control. Se lo han llevado a Control. Sí. Sí, hay bueno, que pues aprovechar. Si Quantum Break nos moló, el siguiente que vimos en la presentación está en el Auto Chess, ya no os pregunto directamente, ¿no? O sea, no, pasar no, al siguiente. No somos sí, adelante, somos público. Pero, espera, vale, pero hay que decir que Auto Chess lo peta, ¿eh? En general. A mí no me llama nada, pero Auto Chess lo peta en general. O sea, las cosas como son. Es así. Aunque bueno, no somos en general, los juegos que lo petan de este rollo no somos público objetivo. Por algún motivo, no es verdad que no estamos en ese en esa para la onda, ¿no? Como tampoco creo que vamos a estar en la de Pedestrian. Que mira no. Que el rollo puzzle. Hablando de nombres buenos, a mí para me gusta. Juegos, sobre todo en castellano. Pero... Bien. Ya. Madre mía, macho. Bueno. Namings. Ese gran desconocido. Mira que, joder, el planteamiento de Pedestrian, de ese rollo de puzzle, de ir conectando, de ir tal. Coño, mola, en principio. Podría estar bien, sí. Pero uff, no sé, tiene algo que no me termina de convencer. No sé, este es el típico que a lo mejor habría que probarlo. A ver. Estoy de acuerdo contigo. Yo lo que tengo muy claro es que en este caso el vídeo no le hace ningún bien. Es más, correcto. Yo creo que estos juegos no. Yo entiendo que los tienes que mostrar y tal, darle esta, pero que es que pierden, que es peor. O sea, que es peor hacerlo. O sea, es que no puedes enseñar eso porque no. O sea, pierde muchísimo. O sea, a mí la sensación que me dio es que va a ser un juego de un puzzle muy divertido durante los cuatro primeros niveles y luego ya, ¿no? Se va a complicar, pero va a ser totalmente loco de dificultad. Estoy siendo benévolo, a mí me dio otra sensación de que es un juego de para móviles normal. Sí. Entretenido para estar en el metro un rato y ya está, sinceramente. Sí. O sea, es la sensación que me dio, tal cual, ¿eh? Sí, totalmente. Bueno, de aquí pasamos a otro juego que yo particularmente tampoco tenía en el radar, que es el Hood Outlaws and Legends, que es de la gente esta de Focus, me parece que lo o por lo menos que lo produce, o que lo vamos, que lo publica. Sí. PS5 2021 y esto lo que puedo aportar de este juego, porque la verdad es que lo vi y me quedé igual. Dije, no lo tenía en el radar y lo voy a seguir sin tener en el radar porque no me llama absolutamente nada. Ya somos los horarios, nada de nada. No somos público objetivo, yo creo tampoco. Es multijugador, para empezar. Es un juego. PS5, multijugador. Este no es PS5, que me quedé un poco así diciendo tal. Sí, PS5, sí, AA, sí, sí. El típico juego AA de Focus. Sí, un juego de acción. A mí la ambientación me mola y tal, pero no somos, a mí es que estos juegos de multijugador y tal no me atraen lo más mínimo. O sea, si fuera otra cosa te diría tal, porque a mí, es decir, que Focus, dentro de lo que cabe, hacen juegos
más o menos atractivos desde mi punto de vista. O sea, humildes y tal, pero muchos tíos son atractivos. Sí, son disfrutables, este están bien, sí. Sí, 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 sí. Pero en este caso, el tema de ya te del multijugador encima y tal, dije, que no. Sí, además este se recrearon bastante en el tema del que si las armas, que si los sí. ataques, que si las sí. clases, que si las armaduras, que si no sé qué, y fue como... Sí. Me quedo igual que estaba. Sí, 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 contaron sí, un montón de cosas, pero no enseñaron nada del juego, no gameplay, sé. Gameplay, nada. Sí. No, no. Sí, se quedó ahí un poco... Ya, sí. Bueno. Otra cosa. Bien, de este HUD pasamos a Temtem, que se anunció su lanzamiento para PlayStation 5 en algún momento de 2021. Temtem, para el sí. que no lo conozca, es este juego inspirado en Pokémon, no. desarrollado por un estudio español, por Crema Games. Joder, Quique, no seas malo, tío. No. Es un juego, un multiplayer masivo online, pues eso, basado en este mundo abierto, basado en este, o basado, inspirado en la mecánica Pokémon de sí. caza criatura, la entrenas, va contigo, peleas, etcétera. Un poco este rollo. Supongo que con si Nintendo no pone, visual, no pone una demanda, será dirá para qué. Pero el juego ya está lanzado. Quiero decir, si no lo han puesto ya, no lo van a poner. Sí, sí. O sea, el juego ya está en las plataformas. Entonces, sí, y el juego está bien, realmente. Y a nivel visual tiene un estilo muy chulo. 500.000, ¿eh? Que es que llevan ya 500.000 vendidos, ¿eh? Que no, que se dice pronto, uh-huh. evidentemente. Y han tenido un crecimiento que ni ellos mismos esperaban, ¿sabes? Y, y que en algún momento las han llegado a pasar putas para ampliar los servidores y que todo aquello funcione como debe. O sea que. Sí, que ellos, a ver, es lo de siempre. Yo creo, no sé si a vosotros os gusta Pokémon. A mí, Pokémon es la típica saga que he intentado mil veces que me guste. A mí los primeros los primeros de Game Boy, o sea, el azul, rojo eran. Y luego el amarillo y luego el oro y plata, sí me engancharon. Y luego ya no, tío, era más de lo mismo y ya en Advance. Yo me quedé en los de Game Boy Advance. El rubí y el zafiro, creo que fueron los últimos que me jugué enteros de pasarme. Pero los Pokémon, de ahí no... los primeros eran un RPG que no estaban mal, como mecánica, no eran malos juegos. A mí hasta el primero me pilló mayor ya. A ti te pilló mayor igual que a mí, ¿no, Lázaro? Totalmente, pero hasta el primero. O sea, yo empecé a jugar y al cuarto de hora dije, esto no es para mí. Esto igual no. que yo. A mí los primeros sí me gustaron, sí me enganché a ellos. Luego ya después ya... Ya, yo estoy con... Aparte de que porque los bichos... Cuestión de edad. No sé, David, tú llegas a Game Boy Advance, los bichos a veces son más lamentables. Es decir, los primeros tenían cierta gracia, hasta que luego ya es, los he enseñado... los he enseñado a alguien que pasaba originales. Por ahí, ha dicho, voy a coger una lámpara y un vaso y voy a hacer aquí un bicho. Yo creo que es un poco lo que dicen Lázaro y Sergio, que al final nosotros que somos un pelín más jóvenes que ellos, pues a lo mejor esos primeros Pokémon todavía tal y la siguiente generación ya fue como que no. Ya no. A mí me pasa, yo lo comparo con Harry Potter. Que es otra de las sagas que me pilló mayor y no... O sea, me parece la misma sensación. Es como, no ha entrado ni con calzador. Claro. Esto no era para mí y no me puede gustar y ya está. Sí. Okay, bueno. Bueno, y la presentación, el evento State of Play terminó con más de Godfall, que fue uno de los títulos que se enseñó en la presentación de PS5. Y aquí sé que me voy a repetir y voy a sonar igual, pero hermanos, me pasa como con el HUD este, que me queda un poco igual. O sea, no sé. Yo tenía esperanzas puestas en Godfall porque me molan estos juegos. Nioh, no sé qué, tal igual. Era un poco Nioh, básicamente. ¿Godfall o Godfall? Godfall. Pues lo he escrito mal, entonces soy un ceporro. Pues y lo que enseñaron era no sé. O sea, vi que era una rutina totalmente continua, el mismo ataque, los enemigos parados. Sí. Se me cayó el alma a los pies, tío, como dice mi padre. O sea, yo vi eso y dije, todavía tenía ganas de jugar, pero después de eso, que fueron, no sé cuánto tiempo fue, pero se me hizo como media hora de un personaje dando vueltas con dos espadas, haciendo el helicóptero ese. El mismo que era ataque. El final de todo el combo, todo el rato, que dije... O sea, un hundido, o sea, este juego yo no quiero ni verlo. Atento, no. Lázaro. Fíjate las expectativas que yo tenía sobre este juego en mi cabeza, tan sumamente lamentables, que cuando lo vi, el juego y tal, estoy de acuerdo totalmente contigo. O sea, jugó alguien que yo creo que no sabía jugar, porque yo no me creo que no haya más ataques distintos en este juego. Era una y otra vez lo mismo, un coñazo de muchísimo cuidado. Sí.
Sí. Duró 10 minutos y a mí me parece como la de Paper Mario. Eso no, no se acababa nunca. Y dije, pero por Dios, horrible. Esta mierda ya, por Dios. Y aún así, la sensación que tengo es que dije, bueno, pues por lo menos es un juego. O sea, es que yo la sensación, o sea, en mi cabeza era peor todavía de lo que se vio. Que ya decir, No, no, o sea, a mí me habían contado lo que querían hacer, ¿no? Y era como, pues ya. Va a ser un loot fighting, no sé qué. O sea, era como un poco. Slasher lo llaman. Loot sí, slasher. Pues eso. A mí cuando empiezan a inventarse nombre mal, ya mal vamos. Claro, pero es que a mí me dices loot slasher y la referencia que tengo es Nioh y Nioh 2. Y ya. Digo, pues, bueno. Pues ya está, pues ya me lo han vendido. Pero luego, claro, te dicen, claro. Tienes, no sé cuántas armas tenías, 3, 4. No tienes sé, tres armas. Sí, pero que era como, tienes dos personajes, ¿sabes? Como si fuera mucho, ¿no? Sí. O sea, no sé cuál de qué personajes hay, pero claro, te contaban las cosas. Sí, Lázaro, combos. ¿Puedes Lázaro, hacer un juego de fútbol, dices, la referencia a Nioh, Nioh 2. No, hombre, pero en este caso es un loot slasher, es que es Nioh. O sea, es eso, es eso. Entonces, claro, yo pensaba ver algo parecido y te comiste un tostón súper repetitivo. Con unos enemigos totalmente inertes. Sí, 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 sí. Una cosa que sin vida, total. O sea, sin vida. Que oye, que a Halo Infinite le damos cera, por supuesto. Pero esto se lo merecía igual, fuera de PlayStation, de Switch o de lo que fuera. Sí, sí. Esto era un poco desastre. Sí, sí. Sí, sí. Yo me quedé sin. Me tienen que volver a convencer. Que cerraran con eso. O sea, como si fuera el fin de fiesta. Y yo dije, pero es que no me lo puedo creer, se habrán quedado tan a gusto. Pero igual, bueno, fin de fiesta, porque es la típica discoteca a las 6 de la mañana. ¿Sabes? Sí, 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 que te quedas ya con lo que queda ahí. Con lo que hay, sí. Efectivamente. Porque, madre mía, o sea, yo me quedé flipado. Dije, pero de verdad, ¿quién aprueba estos vídeos? O sea, ¿quién aprueba estos vídeos? A mí me lo habían vendido. ¿Por qué os empeñáis en enseñar juegos que o bien no están para enseñar todavía? O no, por lo menos la zona o la parte o lo que quieres enseñar no está listo para que... nada, David, nada. No, pero es que pero, se hacen por eso mismo, no lo enseñes, porque es contraproducente. Si luego a lo mejor el juego está bien, pero no te compensa esperarte 2 meses. Porque, bueno, este en principio también está previsto para Navidades de este año. O sea, va a ser casi de lanzamiento, sino de lanzamiento sí, sí. Con la consola. O sea que, en este caso, cierto, está claro que el juego no va a mejorar mucho más. Pero es que encima... estamos siendo benévolos porque le estamos... Bueno, a mí se me había olvidado. Es que se me había olvidado que efectivamente que es Next Gen. Es que le estaba jugando simplemente por el desarrollo. Pero es que gráficamente me parece un juego muy normal. Pero vamos, que es muy normal de la persona. Es súper normal. Normalísimo. Sí. Siendo muy generoso, bueno, Sergio. Sí, sí. A ver, tampoco viene de un estudio gigantesco, ¿no? Es un poco un doble A también, como decíamos. Sí, pero a ver, tostón, a mí me dicen... rellena 10 minutos con tu juego... Y no me pongo a hacer el combo de las espadas giratorias esas 10 minutos. O sea, es que cualquiera que tenga un poco de idea del género y tal, dice, pero ¿esto qué mierda es? O sea, sí, sí, sí. Mal, muy mal. Sí, sí, correcto. Bueno, de hecho yo... En general, el evento caca. Creo que nos dejó a todos un poco regular. Empezó bien. ¿No? Absolutamente prescindible. Empezó más o menos bien. Sí, sí, empezó bien, más o menos, pero luego se cayó. Se fue cayendo. De manera miserable. Cierto. Y yo de decir que yo no entendí qué hacían los juegos de PS5 ahí. O sea, ¿para qué metes eso ahí? Reclamó puro y duro, clickbait. Para que, sí, bueno, sí, pero quiero decir que si no hubiesen enseñado nada de PS5 hubiese sido igual, que tampoco aportaron gran cosa, quiero decir. No, habría sido mejor. No hubiesen enseñado nada de Play 4 hubiese sido igual también. O sea, de hecho, si no hubieran hecho que dan trabajo a gente y están ocupados y eso, y me parece bien. Pero vamos, que el evento en sí, bueno, pues vale. Yo he de decir que en Play 4 no me parece tan malo. O sea, hubo juegos prescindibles y me pareció un poco valiente, entre comillas, porque yo no sabía lo que iban a enseñar. Yo creo que iban a tirar más de una de dos, o de juegos nuevos, entre comillas, en plan recopilaciones de juegos que ya están a la venta, en plan packs y tal, o que iban a tirar de los clásicos, NBA 2K, el FIFA, no sé qué, ¿sabes? Los juegos que todos sabemos que van a aparecer, yo creo que iban a tirar a lo mejor más por ahí. Que hubiese sido, a mi juicio, más razonable, aunque hubiese sido a nivel comercial, sí. ¿Eh? Sí, sí. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que, bueno, han querido ser un poco más, o sea, ir más allá y yo creo que le tenían que haber quitado PS5, recortarlo y haberlo dejado en 20-25 minutos más que de sobre. Les hubiera quedado mejor, yo sinceramente. Puede ser. Y punto, ya está. Porque hay cosas que están bien, luego te pueden gustar o no, pero hay cosas que están bien. Pues es que
se te cayó al final el evento por todos lados. O sea, generó un coñazo eso. En la parte final no había Dios que se lo tragara. Sí, lo de Godfall además está demasiado estirado. Es decir, joder, sí, no sé si lo hicieron por rellenar, o pero sí es verdad que sobraban minutos ahí por un tubo. Pero bueno, sí. En fin, otro evento más de estos eventos digitales a los que nos tienen acostumbrados últimamente. Que bueno, pues algunos tienen algo de chicha y otros, pues como este, pues se quedan un poco flojos. Hablando de eventos digitales, no lo hemos comentado al principio cuando hablábamos de lo de Nintendo. Mañana... lo que no sé si para cuándo lo podáis escuchar, porque intentaré publicar el podcast mañana, pero a lo mejor para cuando la gente lo descargue y lo escuche ya ha pasado. Pero mañana a las 6, mañana 18 de agosto a las 6 de la tarde, hay un evento de Nintendo de juegos indie. Que ya estoy acojonado, lógicamente. Bueno, pues seguro que alguna cosa chula hay. Quiero decir, a ver, no pueden ser todos buenos ni te pueden gustar todos, pero seguro que alguna cosa chula hay. Ojalá. Y otro tema de Nintendo que nos hemos dejado, que al final hemos cambiado de tema y nos hemos ido, para variar, es que parece ser, se rumorea, se comenta que están remasterizando el Zelda Skyward Sword para Switch. Así como podría ser también el Twilight Princess y el Wind Waker. Hay por ahí una imagen fake. De hecho, el único del que realmente tenemos algo un poco más palpable es del Skyward Sword, que está aparecido listado en Amazon UK o en Amazon no sé dónde. Francia, creo que ha sido. O Francia, donde sea. Es siempre Francia, es siempre Amazon Francia. Ante la duda, Amazon Francia. Es filtran todo esto. Debe haber un mono ahí que es el mismo el que lo filtra. Es que es el mismo, es para hacérselo mirar. Oye, macho, que listar los juegos en Amazon es una historia, ¿eh? Esto daría para otro programa, pero como ya llevamos 3 horazas, por hoy lo voy a dejar. No, lo apuntamos para el próximo. Para el siguiente. Señores, yo creo que hemos cumplido, ¿no? Hemos batido el récord, yo creo que sí, ¿no, David? Sí, estamos en las 3 horas. 3 horas de programa ahora mismo. Hemos cumplido y hemos sobrevivido, que a nuestra edad ya tampoco. Bueno, habla por ti, yo tengo la voz que parece que me he ido de fiesta. Y yo estoy bastante más joven que vosotros, o sea que habla por ti. Sí, muchísimo más. Además se te nota. Aprovecha, Bueno, a partir de ahora creemos que podremos seguir con el ritmo normal de grabación y publicación, porque sí, bueno, todavía estamos en a mitad de agosto, pero ya creo que hemos gastado todas las vacaciones disponibles y ya volvemos un poco a la rutina, así que no deberíamos, espero, no repetir, al menos a corto plazo, otro programa de 3 horas y que volvamos también a la duración normal de esa horita y media, guiño, guiño, codazo, chavales, horita y media de programa y no irnos a las 2 horas o a las 3, como es el caso. Tiene pinta. Lo de siempre. El indie de Nintendo de Noita no tiene ninguna... Yo creo que esta semana va a estar tranquilita, Salvo lo de Rocksteady... Y lo de efectivamente Google, Montreal. O sea, tenemos... que tampoco lo podemos dejar tanto. El 22 de Rocksteady, bueno, esto. Que nada, que eso, que lo de siempre, a los que nos escucháis, que nos deis feedback, que nos dejéis valoraciones en donde sea que estéis escuchando esto. Que si estáis en Google Podcast, Apple Podcast, en Podimo, en iVoox, en YouTube, tenéis ahí el botoncito para dejar un comentario y ponernos a parir si procede. O procede seguro. Yo creo que es lo más normal después de 3 horas de turra. o bueno, dejarnos en general vuestro feedback, que siempre nos gusta leerlo. Y ya está, hasta aquí. Sergio. Un placer, como siempre. Quique. Un saludo, un placer. Lázaro. Maravilla. Hasta la semanita que viene.